Ay, ¿cómo se llama? Era, güey, Cargapixel, soy invisible. rodillo Ah, no, ¿qué y pedo? residor. Ah, cabrón, a ver, espérame. Soy ¿Por qué? ¿Por qué se invencible. está viendo? ¿Por qué se está viendo el Genshin, güey, donde se debería ver mi avatar? A ver, espérame. Ah, está Oh, desfasado y es el día completo. puesto. Hoy es el día puesto. ¿Cómo te habla? A ver, Pau. propiedades. Ya estoy Tú no, metiendo los culero. huevos, Pau. Ahí está. Listo. Listo, ahora sí ya me veo. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al stream. Hola. Hola, muñaño. Muñaño. Sácate la máscara, no estamos en Halloween. Ay, hija de la... Ya, ya me la quité, güey. Perdón, venía disfrazado de pantalla de carga de Genshin. Ya está, Ya toda, güey. wey. Es Qué que... culeros con ese güey. A qué put... Se cortó la mitad. A qué put. No, es que así, A qué así lo put. leí. Así está el comentario, a qué put... ¿Qué opinas al respecto, mi iguana atómica? Sabio comentario. Chaco, papi, Sabio su chaco. palabra. Oye, oye, ahí con el último te pasaste, no me van a, me van a Sabio funar. Miguel Ángel, gracias por ese like, bienvenido al stream, ¿cómo estás, bonita? Inga su madre, casi me cae un rayo, bienvenido al stream. cabrón. A cabrón, ¿cómo que se le cae un rayo? Es que me borraron el techo, me volaron el techo de lámina, está lloviendo, no, no es cierto. Este güey. ¿Kenajita ya tiene dragón? Es el dragón más grande del juego, güey, esa mamada. ¿Le gana el Storm Terror en serio? Es un Shenlong esa mamada, güey. Ah, se lo robó, o A la sea, la verga. verga. Ándale. Más grande, güey. Venga, toma, y lo robó, es el tamaño de un mapa, güey, no Güey, o sea, mames. vi la cinemática de ese cabrón. Y ahí fue su puta madre, güey. ¿Y Porque... cómo lo matamos? Ándale, es como, ¿cómo se mata esa mamada? ¿Cómo Ah, matas no, no esa le está. mamada? Porque tiré la ulti y el Ancy está lloviendo, güey. Para que haga más daño, güey. Para que caiga, para que Exactamente. lo moje más, güey. Porque se moje más. Porque la lluvia no lo humedece y el No, agua y de hielo todos no. creían que Y el el agua dragón, roja. el Ajá. dragón de las plantas o el dragón de Nahida, era el pinche dragón ese que estaba en medio de un como, otro agujero, otro pozo, güey, como el de la cima. Entonces No que mames, ya, primero estoy lleno de hoyos, güey, no mames. entonces decían, ah, pues va a ser ese el dragón. Sale la cinemática, güey, y Nahida dice, ahí está el dragón. Y pinche chingaderota por detrás de montañas y cuanta cosa, güey. O sea, a la verga. ¿Ah, es Hasta el que dragón sí, café? viste. Ya deja de ser Tiene un otaku. comentario. No sé si sea café, yo nomás le vi la silueta en sombra, güey. Sí, un dragón café. No, Tony. El sapo. El sapo del Chonryu, ¿cuál? No, o sea, es un dragón, pero... ¿Has jugado Metal Slug en donde aparecen los venusianos? Sí. Oh, ya Al sé dragón de cuál. mar, al dragón de mar, ajá, Ya al me pinche acordé pescado ese. cuál. Pues no sé, la neta. Yo solo vi que estaba muy enorme ese culero, güey. Pero nomás vi la, nomás vi como que esa cinemática, no vi que, no vi si peleabas contra él o algo. Yo creo que no, güey, porque yo sí me quedo, ¿cómo matas a esa chinga? Ya quítate el pinche escudo, hijo de la verga. De la misma manera que matamos al robotote Choco, de papi, Scaramouche, güey. choco. Valky, gracias por ser bienvenido Conejito a stream, raro. ¿cómo estás? Bonita noche. El Hijo de la conejito verga, se piu volvió piu, muy... güey. Ándale, mendigo. Conejito Miau, piu wow. piu. Conejito fire, fire. El conejito fire, El fire. conejo Tras fire, fire. conejito Oye, de veras, ya se reiniciaron esas mamadas, güey. No las he ido a hacer. ¿Alguien hace los semanales? Buen punto, ya tengo un chingo de esas mamadas y ni siquiera las uso. Aquí Aquí se se va a va a robar armar un un pedro. Pedro, un Pedro, un No, perro cabrón. desmadre en esta oleada, güey. Aquí se va a armar un Pedro, a la verga. Nueve Casarrubias, ¿cómo estás? Bonita noche, gracias por ese like. Bienvenido al stream. ¡Ay! Uy, no mames. Güey, ¿se acuerdan de ¿Cómo ayer no del te desmadre de los pendientes? Ajá. Ah, Pues ya me llegaron, güey. Nomás que estaba viendo la publicación y salía los pendientes del Zamasu. Y los de Zamasu son verdes. y sí, son verdes los Y de yo me Samasu, quedé. güey. Ay, güey, dime que nos. Choco, Es que las papi, imágenes choco. eran los amarillos. Pero en la publicación él decía pendientes potaras a Masu. Y dije, verga. Gracias por ese like, Santiago. Te agradezco ¿Qué muchísimo, tan cara. fuerte es el Samasu, güey? ¿Ya? ¿Qué tan fuerte es ese güey, el Samas? Está bien pendejo.
Es más débil que... Que Yamcha. No. O sea, es más fuerte que Freezer. Pero el primer Freezer. Ah, el Freezer de Dragon Ball. Ajá. Dynamax ¿Qué es el Usagi. Dragon Ball? El de... Ahí está. El Dragon Ball Kai hacía, narraba lo del Freezer otra vez, ¿no? Pero en HD, creo. Sí. En HD y sí, con censura. Y con censura. Exacto. Es lo mismo, pero pues ha censurado esa madre. Nos sobran huevos. Ahorita sí nos Nos sobran faltan huevos. huevos. Yo borré Genshin porque no tenía con quién jugar. Yo tampoco juego con nadie, nomás me meto a las diarias y ya me cambio de juego. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿No se acababa ya? Son cinco Son oleadas, te dije, cabrón. cinco segundos. Es que Y las es que, cinco, mira, hijo de sus de hecho pinches. ahorita tengo, hay cosas que hacer, a ver, espérate. Ahí va ese güey. Hey. Papénselo. Ah, bueno, Había está dicho que esto. esperara. Lo hago luego. ¿Y si? No, me dicen que ya tengo que No, agregar el curso tinta, está bien güey. fumado a la verga, ya me aburrí y llevo la mitad del primer módulo, ya como cinco módulos a la verga. ¿Quién dice el cuya? No, la Spooky. Ah. Está en un curso de programación de Java. Que no es de Ah, ella, que es que no es de ella, es el de su primo, pero pues. una combinación fuerte. Mira, te voy a dar un consejo, Spooky. Se llama ChatGPT. Ese güey, ¿en serio? Sí, jala, ¿Es un buen consejo? güey. Güey, ¿cómo crees que te senté el examen de programas? Ah, necesito. Verga. No, pero de hecho, el último día de clases que tuvimos, pues el profe nos puso a hacer un código, güey. Y pues el chile no sabía cómo hacerlo. Y le pregunté al chat GPT, ¿puedes hacer este código con estas especificaciones? Y ¡zurr! Me lo hizo en chinga. Y yo de, Las ¡ay, sillas nos cabrón! van a matar. Las sillas nos van a matar. El Ah, chat no, GPT, güey. nos van a quitar el jale. Vete a la verga, me van a quitar la chamba. ¿Qué Hasta que ulti se tienes, verga. Yoba? No se puede, ya Dígame. lo intenté. No puedes hacer códigos de programación. ¿Cómo chingados no? Nomás tienes que ponerle Creo. el idioma, o sea, ponle por ejemplo en Java. Aviéntalo. Hazme este código y te lo hace. Yo, por ejemplo, yo estaba en Python y le puse en Python, hazme este código con esta especificación y me lo hizo. O si ya tienes un Interpreta. código y Ah, lo la que quieres verga. es agregarle algo, le pones en Java con este código, le pegas el código, agrégame esto o ajústalo para que haga esto otro y te lo hace. Te lo digo porque yo ya lo he hecho en medio de la clase, de hecho. Era un consejo para los que vayan a la escuela y estén en programación, güey. Si quieres usar el chat GPT, güey, sin pedos, siéntate hasta atrás, güey. Siéntate hasta atrás, güey. Y de aquí a que llega el profe, tú ya cambiaste la pestaña o cerraste la esta, güey. Así que puro chile te atrapan, güey. No mames, ¿cómo me pegó? Ah, esta es la Pero batalla tú, güey. de dados, gatos y cartas. Jairán, bien de... Ah, esta es la misión de Arconte, ¿no? Uy. Esta es la del evento. Ay, las haría, pero la neta, hoy tengo hueva. No quieres leer, di. No tengo ganas de estar media hora nomás esquipeando diálogos, güey, y que no se acaben. Así que vámonos de aquí. Ay, maldita gordo. Ah. Y yo creo que voy a jugar. Death by Daylight. Ándale. Halo Reach. No, Ah, cuál sí, si vas a lo jugar Death tuviera. by. Sí. ¡Ay! ¡Ah, me van a coger! ¡Me cogieron! ¡Me cogen! ¡Me cogen! ¡Gracias! Te lo digo porque pues ya lo pusimos a prueba, tanto el Pedro como yo. Aquí Mira, tenemos lo oro hago ya. porque ahí está el más Ya money está. para mi cosplay. Pues me imagino que sí. ¿Sí les terminé de decir lo de los pendientes? No. Ah, pues Nada yo. más de que son del Zamazu o algo así. Ah, Del de que. Zamazu, De del Zamazu, Zamazu. del Y Zamazu, es eso. yo estaba de su puta madre. Dime que no son verdes, güey. Y ya me llegó. Abrí la bolsa y venía otra bolsita, güey. Abrí esa bolsita y venía una cajita. De hecho, vienen en cajita, No así como si fueran mames, joyería.
Y yo dije, verga, güey. Y la abrí despacito, 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 despacito. Y ya vi que eran amarillos. Dije, a huevo. Y no ¿cuáles son las diferencias entre las del Samus y las... y pues los normal, los amarillos? Los amarillos son los del... Los del Supremo. ¿Supremo que ellos aman? Ajá. Ajá. Y los verdes son del aprendiz del Supremo. Que supuestamente los verdes no tendrían que tener las capacidades de los amarillos, pero pues les valió verga. Guionazo. Porque es que está curioso, porque en el anime, el vato que está en el... en el universo... ¿cuál qué universo? Universo 8, creo, no me acuerdo de qué pinche universo es el Zamasu. El Supremo tiene los pendientes verdes, pero en el manga los tiene amarillos. Y luego, más adelante, en el mismo manga se los cambian a verdes. Es como, ¿qué pedo, güey? Necesidades del guión. Exacto. ¿Y cómo si eliminaron al Goku? El Goku baneable. Al Goku baneable. Pues en sí, pues el que eliminaron en su totalidad fue el Zamasu, porque el Goku baneable pues se fusionó y ya hasta ahí quedó, güey. Ya no hubo nada de ese güey, o sea, ya fue nomás la fusión. Y en las dos versiones lo mataron igual, güey. Llegó el Zenos. Llegó el Chichi y lo deshizo. El Chichi loca. El Chichi loca y lo deshizo. El pinche Bills. No, el Bills no. No, fue el enano pendejo. El que tiene cara chistosa. El que tiene cara chistosa. ¿Va a jugar DVD? Pues es que no sé qué jugar. O sea, estaba pensando jugar DVD y luego, si acaso, después de un ratito jugar el Overwatch. Porque ahorita, la neta, no tengo ganas de jugar el Genshin en... de hacer el evento del Genshin, pues. Dan mascota, güey. Otra mascota, qué innovador. Yo no, y no es un cubo. Yo nunca llevo una mascota. Es un cuyo. Chale. Y mi estatua. Ya la empecé ayer, pero pues, la neta me dio hueva y ya no la seguí. Para molestar en la pantalla, siento yo. ¡Ay, mi puta viene! Uy, nadie se murió. Les quedó un satanazo, pinche salmón pendejo. El Choco Papi, Choco, Cuyo Gamer, gracias por ese like, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Levantó su chingaderita y se contó el sartén. Y quedó ahí un salto de revés y pum, no me da el sartenazo. Pinche yo, la imagen que mandaste del huevito me dijo. Cuyo Gamer, gracias por compartir el stream. Sí, güey. Va a jugar Overwatch, que la chinga. Tiene la marea, no, ayuda. Sí. Pero si quieres no juego nada, los mejor. Buenas aletas otra vez. Grailder, por favor, somos ingleses. Te decía que yo quiero mucho a la Spooky, pero ella no me pela ni me quiere. ¿Cómo así, Cuyo? El quiz. Quiz. Bueno, al menos es un lanzamotas turbo, no un nuevo lanzamotas. Eso es bueno. El nuevo está bien culero. Viene. A ver, súbele, vamos. A la madre con esto, güey. Está curiosito. ¡Ah! Está chistosito, güey. Yo quiero jugar Overwatch, pero no puedo. Pero apenas llevo el 52%. Ah, no has terminado de descargar esa mamada. Chale. No mames. Pobre quiz. Es que también quiero jugar, pues cáigale. Pero no puedo. Ah, sí, cierto, estás haciendo el curso. Sí, güey. Ni que fueras papá para pelarte, jajaja. Venga, su madre. Ni que fueras papá para pelarte. Hace rato me salieron un chingo de videos de. ¿Qué es esto? Corres con agilidad y gracia, lo que hace que seas más difícil de rastrear. Seguir tu rastro, las marcas de arañazos permanecen visibles 5 segundos menos de lo normal y su aparición es. Y su aparición es inconsistente. Voy a hablar, yo tengo que entrar al DVD antes del martes. ¿For what? Del otro martes, ¿no? Sí, del otro martes, para que no se vaya a ruina. Como dijo el cabo, parece que ruina se va a empezar a usar.
y necesito comprar ruina. ¿Ese güey qué? Ojo, de, lag, ojo, ¿no? Del cuervo. ¿Tiene lag? Ni merezco ser una papa ese güey. Tengo ansiedad, de estrés y estoy molesto, muy molesto. Eso se ha de sentir ser un chihuahua. Aquí, hijo de puta de ese güey. No mames. Uy. Nos reventaron a los dos. A huevo. Putos drónidos empiezan a aparecer como... como partido político, güey. Plano de Vigo, aumenta tremendamente la probabilidad de aparecer en la tapa. Ajá. Pilla el edificio principal si hay uno en el mapa. Tres cabezas de bomba, yo las tienes ahí gratuitos regalados. ¿Cómo que la conexión es estable? ¡Ayuda! Oye, ¿me pasas el modelo? Quiero ver cómo se ve. Ah, sí, deja. A ver, espérame. Deja. Su puta madre, ya encontró. Error de conexión. A ver, espérate. Deja ver si lo puedo pasar ahorita de rápido. Si no, ahorita te lo paso. Ahorita que... que termine esta madre. A ver, ¿dónde lo metí? Aquí está. Deje, espérame un segundo. A ver si te lo puedo pasar así por el Discord. Si no, te voy a tener que comprimirlo. No mames, güey. Sin no winner, sin fallavira, sin guanatat, sin guanatat. Corre, Tony, corre. A ver, onta, aquí estás. Shoko, papi, Shoko. Shoko, papi, Shoko. Dense unas rápidas ustedes, voy a ir a comer. Yo va. Espérame, tazo, aquí está. Ay, ya no alcancé a ver quién pidió like. Pero gracias por ese like, carnal, se te agradece muchísimo. Jueguen ustedes normales, ahorita vengo. Ahí está, ahí te lo mandé, Spooky. Entonces, Tony. ¿Ember viene contigo? ¿Mm? Ese Espinosa José. Si no, sí, Espinosa José, gracias por ese like. Bienvenido de stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Ay, ya no alcancé a ver quién dio like. Pero bueno. Dice. Ay. ¿Estás bien? ¿Tienes unas normales? ¿Tienen el Be Magic Mirror Foods o el craqueo? El normal, el que te viene. El normal, pues el gratuito. No, el full sí te permite mover manos y cuanta madre, pero pues la neta no, ni pa' qué. Ay, güey, ya me empezó esta madre y ni me había dado cuenta. Pues no me respetaron el sueldo que me prometieron y no me pagaron las horas extra de vacaciones que trabajé. No mames. Ay, no, ¿va a traer Omori o va a traer...? ¿Qué cosa se les oculta a los killers, Yoba? El Mori... y solo el Mori que yo recuerde. Y valió verga entonces. Sí, ay no, estoy contra el caníbal. Y el Leatherface valió verga. No, el caníbal. El Leatherface es... Ay, ¿el otro verga de la motosierra quién es? Es el Hillbilly. Ah. El Boba. Sí, no, será así. Sí, el Boba es el... El Boba. Es este güey. Espérate, ¿cómo te quieres, Tony? Necesito agregarte amigo, ¿no? Mañana voy a hablar con él, encargado, para que me solucione si no le voy a dejar su jale a la verga. El cuyo ya no se anda con mamadas. Dice, no, si no me respetan mis pagos, a chingar a su madre este güey. ¿Me pasas tu código amigo para invitarte o cómo te puedes invitar? ¿Eh? Yo ya tengo tú como amigo. ¿A mí? Ah, bueno. Entonces deja, creo, el grupo. Ay, no, la del Silent Hill, güey. Este verga luego se escondió en un armario. Listo, ya puedes meterte. Creo que ya está el grupo creado. No es fácil, mi amor, me sale muy caro, pero hoy mi ansiedad estaba cabrona, güey. Chale. Polvito con jamón. A ver, según yo por acá había un motor, si no mal recuerdo. Huevo. Ah, creo que al Beto no le mostré mi creación de la tarde. Mírame. ¿Qué pinches platuno feo creaste o qué pedo? Hello. Ahí está.
¿Cómo que Splatoon no feo, cabrón? Más respeto, Literalmente son veía diferentes habilidades. chiches pasar y me avi. Y me. Chiches. Ah, coches pasar. Imaginaba cómo me atropellaban, no ¿Qué mames. pedo? Es que sigue que como. Chiches, ah, cabrón, chichis o qué chingados. Chichis. Y está el grupo Tony, para cuando quieras meterte. Ay, lo veo que es. Ah, estás alocando. Ahí está. Ay, espérate. ¿Qué? Viene para acá. A lo vergo. ¿Qué sonó? Ah. Pinche. Uy, ¿qué sonó, güey? Pinche chingadera que está encerrada en el. En el este, en el. En los Epa. armarios estos, o no sé qué sean. Trailer. Madre, está aquí abajo el cabrón. Yo en vez de solicitud ya me dado. Sí, ya tengo un grupo ya iniciado. Papá está esperando y ya te aceptaste. Oh, sí, se Están mandó. sonando unas campanadas. Dice, por cierto, me compré pa' comer quesadillas cuando quiera. Ingue su madre. Pues mira, hasta ¿Estás en que el por fin mapa te diste el de lujo, Silent ¿eh? Hill? Estás en el mapa de Silent Hill y Me se salí escucha porque me fui disparos a de comer. Sí, es disparos el para mapa del arriba. Silent Hill. Es porque te Choco, repararon papi, el moto con choco. ahí. Lo que ando, gracias por ser la bienvenida a stream. Provecho. En fin, nada que un cigarro no arregle. ¿Cómo que ya fumas, cuy? Como que la chela ya no le dio suficiente. Su puta madre. No mames, si está en el piso de arriba ese cabrón, güey. Por cierto, de Leatherface te puedes salvar si antes que te pegue te metes a un locker y esperas a que A que pegue el termine lo de la chingadazo, ¿no? motosierra. Exacto. Pero tienes que tancearle muy bien, porque si sales antes, te mata. Si sales después, ya te puede pegar y levantar. ¿Dónde lo colgó allá? Ay, que no venga ¿Desconectó, para acá, Tony? güey. ¿Eh? Sí. A mí me pareció que te habías desconectado. Es que hoy fui a la tienda. Aquí Eric. fue donde está Tony. Siempre he fumado. Ah, ¿neta? Yo creo que nomás tomabas. No lo puedo creer. Bueno, ya creé el grupo. Intento otra vez a ver si te deja. A ver si puedo ir por aquel güey que está hasta allá. Sí, güey, hasta ahorita me dice esa mamá. Ahí estamos. Listo. Toca, 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 Ya toca, los toca, 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 colgaron. toca. ¿Qué es? Este pedo. Ah, esto pasa porque estás por acá. Es impermeable. Miau. Miau. No me gusta la ropa de mi Inkling. Okay, con esto a la verga dos motores, ¿sí? ¡Ay! Voy a andar leyendo, se me fue. Sale pasar. Ahí está. Ah, terminé el desafío de esa madre. La vaca mula, mula, la mula vaca mula. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Sabías que la B en el Mames. nombre de Valky significa la vaca? Ah, ya entendí, no mames. Ah, se mamó. De paz, de mamó. La vaca mula. Puta madre. No sé por dónde viene, pero por ahí viene. Pensé que venía de vasito. De vasito. Que todavía me falta hacerle lo del gorrito, güey, y ponerle la V de Valky. Lo ve de vasito. La V de vasito. Ese mero. A huevo se chingó uno del equipo contrario ya. ¡Ah! ¡Se chingó el Ponle pe. ¡Ah, la madre! Está aquí a un lado. Esto lo verga. Voy a aplicar mi táctica secreta, güey. Meterme en un casillero hasta que se vaya para ir a descolgar. Tiene sentido.
Muy buena ¡Ay, la táctica. verga! Sí pasó por aquí enfrente, güey. Qué bueno que me metí al casillero. Ok, la ¿Por colgó qué en el no gancho de aquí pero? enfrente. No mames, güey. Ya ¡Hijo lleva de los tu dos madre! cuelgues esa chava. Vas a pasar por ahí enfrente, ¿no? Sí, efectivamente. Acogió. Vete, 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 vete. Corre bien cagado ese cabrón con la pinche motosierra. Sí, el búho corre bien ¿Viene de cagado. regreso o ahí se quedó? No, ahí viene de regreso el puto. A huevo muerto, culero. Bueno, Tony. No me llames. Hija de tu puta madre, güey. ¿Le estará campeando? No mames, no, creo que así no te contó el cabo. La primera vez que jugué contra un bubo, ese culero nunca se me despegó, güey. Me colgó y esperó a que me muriera. Mames. Por eso me cagan los pinches bubos, güey. Pues la ¿Te otra, no acuerdas muy mames, bien, no? la otra vez también nos pasó lo mismo, güey. Con, no, no me acuerdo si era un búho o era otro cabrón. A la verga, dos motores. La neta, estaba tan encabronado que el Jova me mandó un mensaje con un dibujo y por poco le iba a responder. Todo bien culero, a la verga. A la verga, ahí pasó el búho. Wey. ¿Crees poder hacer cristales como modelo, así como algunos materiales que tienen cristales saliendo como picos? No, pero sí te los puedo agregar. Porque ya he visto que en algunas páginas como en Boops, en Boot y en DeviantArt, que también hay modelos que ya tienen esos agregados, o esos agregados solos, güey. Nomás se los agrego y se los arraigo un hueso. Ya arraigándolos a un hueso ya no. ¡No mames! Ya la me mentió, güey, vete a la verga. Era mi mente entonces. Sí, ya se las cogió, güey. Ay, ay, me mató. Bueno, igual ganamos. Pero ¿dónde lo tiró? Y ganamos, Que lo ¿no? tiró allá abajo. Pues Y que ganamos a ¿dónde huevo. hay otro motor, güey? Lees Por uno punto lees uno, bien, lea literal, ganamos. bien. No mames, pues también es que me escribes así, güey. Dice, pero él no tiene la culpa, así que ni sé qué chingados le respondí. Yo recuerdo, me dijo. Choco, papi, A la choco. verga, ya lo Pero pensé. también me Pues honor, acuerdo. rojo, gracias por ese like, bienvenido al stream. ¿Dónde hay otro motor, güey? Nomás nos falta uno. ¿Ya revisé hasta arriba? Estoy arriba. Revisa el centro. Espérame. Que a este güey sí le tengo miedo porque el cabrón trae Mori. A la madre, ¿y Para quién es? hacer un Warden de Gears, pero de bajo presupuesto. Uno flaco, di. Motor, Flaco. motor, motor. Oh, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Me tengo que aquel güey. Ah, este güey aquí está. No, no, espérate, yo voy por aquel cabrón. La mejora de ulti hace que el cangrejito dure más, Tony, ¿no? ¿Y? La mejora de ulti hace que el cangrejo dure más. ¿Dónde está este güey? ¿Está allá Creo abajo? que con la mellada de especial. No sé, Ah, creo que ok. tiene eso. Esta madre. ¿Es atrás de mí? Sí. Me va a pegar. ¡Animo, puto! ¡Corre la hija del maíz! ¡Córrele, pinche culera! ¡Córrele! ¡Que el verga viene encabronado por mí!
No mames, me mató la regadera, güey. Que esos güeyes reparen el perro motor, güey. ¡Repárenlo, hijos de su puta madre, que me está correteando este güey! Mira que por aquí hay otro palé, sí. Alto, explota. Y chinga tu madre. Permiso. ¡Uy! No me dio. ¡Terminan al pinche motor, puta madre! Ahí estaba, güey. No, mames, me estuvo correteando un buen rato ese culero. Bueno, mi cabeza le iba a decir, mira, cabrona, el chile ni me hables ahorita porque estoy hasta la verga de todo. Pero respiré y le dije, ahí la llevas, creo. Eso creo. No me acuerdo qué me contestó. No mames, qué lupeos. Pero pobrecito. Es que también el güey parecía como que estaba muy verde. ¡Ay! Chingo a su madre, que el güey ya lo tiraron. No, ¿ese güey lo van a mementear? ¿O lo va a ir a colgar? No, lo va a mementear. Mira cuántos colgues lleva, si es el último, si lo va a mementear. Es que como que lo quiere. Es que lo tiró al piso, güey. Uy, espérame. Alcanzó a matar, pues. No, si sí, lo mementeó. Y el otro güey no sé si irlo a descolgar, güey. Ahí estaba, ya ve, Tony. Hasta el otro lado estaba yo. ¿Dónde está el del paraguas, pastito? Ahí estaba yo parado ahí. No mames, tres robots. Ok, yo me lo llevo. ¡Hola, vergo! Me tiró de un putazo. Ah, trae muerte de Franklin. Muerte de Franklin hace que te caigas. Si tenía. Si ya se abrió la puerta y tenías vulnerable, nadie escapa de la muerte. Sí, me tiró de un chingadazo y de hecho me tiró el. Me va a ir a colgar. ¿Eres el último de casualidad? Hay otro, pero ya está para que lo mementeen ese güey. O sea, si me descuelga ese güey ya. Y no lo. Mejor vete, ah, perdón, no leí. Noet, ah, es Noet, dice Spooky. Sí, nadie escapa de la muerte. O sea, ¿Spooky está jugando contigo? No, Spooky está haciendo algo. Es tu primer cuelgue tranqui. Sí, es que el pedo es que si ese güey lo tiran, ya mamamos los dos. Córrele gordo, córrele gordo, córrele gordo, córrele gordo, córrele gordo. Córrele gordo, córrele gordo. Alto le pega. Este güey. Viene por mí, güey. Al culero. Ya te trae, güey. Sí, es que hace rato lo lupié bien perro, güey. Sí, vino por mí directamente el cabrón. Vino por mí directamente. Choco, papi, choco. El cubinio. Y el otro verga abrió la puerta y aquí me va a dejar, ¿verdad? No tiene salida por aquí, mijo. No me salvó el cangrejo, güey. Córrele, 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 córrele. Abre, puto. ¡No! Hola. Hello. Tanqueale. Pues es que yo también ya estaba un putazo. Nah, llámame, güey. Sí, llámame. Si te, nadie escapa de la muerte, no puedes tanquearle porque te va a tirar de una. No, llámame. Ah. ¿No cambiaste el juego, sí? ¿El juego de qué? La cagaste por ir por ese güey. Es que no quería dejarlo, pero... ¡Ay! Pendejo, por andar viendo acá. Ahí viene otra vez el güey.
Uy, espero que ese güey pueda venir a descolgarme porque ya está aquí la puerta abierta, güey. Ay, es que está ese cabrón ahí. Ven, culero, ven, 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 ven. No, ya mamé. No, ya me llevo la chingada. Acuérdate que cuando te descuelgan puedes tanquear un golpe. Ah, eso es cierto. Pero pues de todos modos no los... Ah, sí, cierto, no había cambiado el juego. Pero de todos modos ya nos habíamos ido, así que ni no había pasado nada si tanqueaba o no el golpe. Chale, güey. La. ¿El otro güey sigue? Ah, bueno, yo creo que no te gusta Zelda, pero va a haber un Splatfest de Zelda, güey. Sí, vi. Ah, es al perrón. ¿A quién le vas? Playing. Pues no sé, güey, qué grupo son o qué pedo. Mira, el perro todavía lo está cucando, hijo de la chingada. Los grupos ahorita son Poder, representado por Ganon, no sé qué. Ah, ok, van a ser las tres partes de la Trifuerza ya. Sí, no sé quién va a representar quién en las Splatunas, pero Ganon representa Poder, Zelda Sabiduría y Link Valor. ¿Por quién vas tú? No sé, la neta, por el que no le... Por el que no... Por el que no apueste el Pedro. A fuerza y conociendo al Pepe, Chibu, solo hay dos opciones. ¿Y quién representa a Zelda o Link? El Haya. Entonces, ¿Valor va a ser Chibi? La otra de Amadillo. Oh. Bueno, ni pedo. Ay. Si sí me hubiera ido, güey. Debo empezar a ser más egoísta, güey, la neta. En el Death Bay, sí y no, bueno, depende. Es que dije, el güey está lejecitos, pero dije, sí lo saco. Pero el no me esperé que el pinche buba viniera tan hambriado a tirarme. Lo que se me hizo curioso es que el güey no me mentiera al otro vato cuando lo tenía ahí en chance. Lentes tiro, compulsar, combina con lentes. Espera, te dejo mi equipamiento, ya se me acabaron estas madres. Ay, sí, cierto, no tengo ahí. ¿Qué es esto? Mezcla de grasas de vaca, aumenta enormemente la probabilidad de que te envíen al pueblo 10 manos al quemarse. A la verga, ¿qué pedo? Creo que ese es de la granja, si no mal recuerdo. O esa parte. Apéndice de mapa. Una pieza, fragmento de un grueso material fibroso. Un mapa. Añade 5 segundos a cualquier mapa. Ah, estas madres del mapa. Yo creo que voy a ir por esto de acá. Estoy entintando. Botiquín verde. ¿Qué es esto? ¿El libro de cocina de la abuela? ¿Qué pedo? Muerto. Uy. Ah, me salvé. ¡Y chinga tu madre, güey! ¡No mames! ¡Y bendita! Un sellito mejor. Yo voy. ¡Ew! Me llegó un mal presentimiento. ¿Qué es esto? Lupa de cristal. Sí, si has visto Dragon Ball, la película cuando aparece Bills, ¿no? Ajá. Cuando el Kaiosama se siente que están destruyendo planetas, así me llegó el chingadazo. ¿Sientes que están destruyendo planetas? Sí, güey, se está explotando una estrella. Venga, su madre. No mames, pinche granadita se pegó aquí. Distintivo de oro. Revela la aura de los sobrevivientes dentro de un radio de 48 metros. Uy. Es el Fonsi. Aumenta el brillo que. ¿Es el Fonsi? Ajá, ese güey se lo putearon los guardias. No, pero me comí casi toda la pinche ciudad de los guardias. Yo solito. ¿Cómo que se lo putearon los guardias? Ah, es que me quedé como 15 guardias, güey.
Hola, ver. Encontré el lugar de los guardians, güey. Me mataron, pero pues estaba yendo y viniendo de mi casa ahí, así que pues... El barraback está full. Sí, el barraback, y pues me quedé ahí todavía para seguir formeando, porque creo que hay cofres que no he descubierto, pero pues ya me chingué chingo de libros, chingo de percheras, de armadura de diamante para caballos, más libros, el... Ya, guay, casi me le escapo a un buba, güey. Y los tuve durante... Yo que... Es que al final como que me agarró odio el cabrón. Que los bubas son de odio, güey, es de temerle, güey. Es como que ese cabrón, cuando ves que prende la motosierra, es como que significa peligro. Es que lo que hagas es que en cuanto escuchaba que el vato prendía la motosierra, le hacía un quiebre, güey, y pues el vato se iba por otro lado. De hecho, el counter de bubas son las taquillas. Lo curioso es que no sé. Pero ojo, cuidado. Cuando se pega él con una estructura, ya sea taquilla o algo, empieza a mover la motosierra para arriba. Eso significa que todavía te puede bajar, pero camina muy, muy, muy lento. Tienes que esperar a que verdaderamente la baje para que ahora sí puedas salirte de la taquilla, porque muchos bubos aprovechan eso y trácalas. Yo lo que hice fue que en cuanto escuchaba que venía con la motosierra, me metí a algún pinche cuarto. Estaba en la escuela del Silent Hill. Y pues me metía en algún cuarto, güey. Y pues el vato se metía y yo me iba por otra puerta, güey. Y lo lupié, bueno, no lo lupié, sino que lo engañé, le hice mangue. Lo baiteó. Lo baiteé en varios cuartos porque yo me quedaba frente a un palé y el vato se iba por un lado. Y en cuanto el vato se iba por un lado, yo me salía de ahí, güey, me iba a otra habitación. ¿Te vas a meter, mister? Lo estuve, me estuvo correteando en lo que acababan todo un pinche motor, güey, los demás. A su madre. Enfréntate al caballero. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Híjole! Ay, ¿puedo entrar aquí? Yo puedo entrar, sí. ¡Oh, no! Ok, métete. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué equipo vas a elegir yo? Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tini, tini, tini. Mega tini, va a ser sabiduría, o sea, Zelda. No. Entonces, ¿cómo es? Voy a mostrar en pantalla. Es fuerza esa vez, Megan. Ay, pero ser que verde. Utiza que me metieron los guardians, pero qué rico, farmearme esa zona. Daimon. ¿Qué no ibas a jugar el Super Extension? Nadie lo ha descargado, güey. Más que yo. Déjamelo, lo reclamo. En mis tiempos tenías que adivinar el asesino. Es que no sé si es porque es cuenta, porque soy nuevo o algo, güey, que me salen ahí los surbis. Sí, es como que una ayuda de base, así que aprovechalo mientras tienes. Ajá, mientras lo tienes. En algún momento va a desaparecer. El Pepe va a elegir. Y ahí vas a tener que aprenderte los sonidos de los. El Pepe va a escoger a esta. A Zelda, güey. ¿O a Zelda? Sí. Bueno, es que... A la verga. ¿Será que los Megas van a ganar? Mames, ¿a poco se metió en Fortnite? Que no va a venir a reclamar un juego. Quiero irle a Link, pero Link va a ser Big Man. Pero ¿cuál es? Ah, aquí está el Extinction, ¿eh? Quise... Vine a cenar y ando viendo una novela con mi mamá y jajajaja. Que... surrealista está. Salió Poppy Playtime y el medio metro. Ah, cabrón. Creo que es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Qué chingados? ¿Por qué me...? No. Ah, chinga. ¿Están en la sala? Está bien, pégame pues, culero. Espérate, yo no estoy en ninguna sala. ¿Por qué spawneó un soldado de ese güey aquí? Porque lo de los... Ah, deja que era una cancela. Okay. Mira, ¿y los invoca donde antes, sea o qué pedo? No, es que él hace su poder y puede irse hacia la dirección. Sí me vio, güey. Yo dije, no me va a ver, sí me vio, güey. Era un caminito. Antes podías ver el caminito verde de donde iba a aparecer el cabrón, pero ahora ya no. Ah. Ahora ya no. Y está bien, madre. Porque pues así mucha gente le hacía counter porque veías para dónde iba y pues tú te ibas para el otro lado y pues cagabas. Yo. Ya fue Tony. No es La Rosa de Guadalupe, hasta usan frases de y la queso. ¿Quién sabe? La que soporte. No mames. Ángel Martínez, sí, gracias por ese live, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. ¡Ah, chinga!
Aquel güey se lo se murió. ¿Así de huevos? Se suicidó. Oh. Vas a caer el grupo yo. ¿Ya? ¿Qué pedo, güey? Me quedé a la madre, ¿qué onda con ese güey? Mande. Instálese el Second Instinct. ¿Cuánto pesa esa madre? 9 gigas. Bueno, ya regresó, espérate, cancela. Si sale, hay que tener 50, 50, 30 de espacio disponible. No, olvídalo, no es. ¿Cómo que 50, 30? Si yo ahorita lo descargué, güey, me decía nomás 9 gigas. ¿Qué cosa? De un juego. 9 gigas. ¿Y no íbamos a jugar Pummel? No, también. No, padrino, no, gracias. Que okay, la red del killer está medio rara. Así regresó, así regresó. He's back. He's back. Ha vuelto, madre. Ha vuelto. No, cancela nada. Ya. Es que me da ansiedad, ¿eh? Ya vi. Wey, ya recuperé el poder con las duales. Ahora viene la chica. Güey, por aquella vieja, güey. No mames, está hasta el otro. Hasta la otra pinche esquina del mundo, esa cabrona. Ay, no, ahí está el. Yo no me hallo con giroscopio aquí, güey. Ah, está bien chido el giroscopio, güey. Ay, me sigue encantando. Valió verga, güey. Ay, es lo que dijo el Damon. Uy, una roja. Por cierto, ¿cómo hago varios perfiles de ropa? Principal. Segundo cuelga. Uy. Si juegan, oh, Summer me manda a la verga. Me quiero acostar poquito. Me hace acostar. ¿Puedes seguir en Deadway? Yo creo que sí, pero. Pichi. El pichi de el caballero está muy pasado de verga, güey. Yo va. Mira, el counter del caballero es irte derecho. Cuando veas que desapareces porque estás usando su poder, nomás te vas. Nomás tampoco te quedes queriéndolo lupear porque él es un cortaloops. Ya vi. Dale a más y luego menos. ¡A la verga! Y te parece más normal. ¡Ah, cabrón! Entonces ese no era el caballero, era su puto clon, güey, vete a la verga. Ah, sí, para diferenciar, hay un fantasma no, gordito. Ah, no, hay subí otro a la escalera. Flaquito que parece como y la mi legión skin de Minecraft, ya te la puse, verga. Y otro que tiene como un marcavacas. No, ni para qué le batallo, el cabrón aquí tiene el gancho. Cuenta, güey. El caballero es el que tiene la espada siempre cargando. La verga, puta madre, no, pinche hueso, no te actualices ahorita. Porque yo ahora soy el que ahora llevo. Porque... voy para el Dead Boy. Ahí voy. Creo que... me voy a suicidar a la verga. Pero mira, yo va. Sí, sé que lo espero. No, sí, es que ya nos tiene a todos un tiro, güey. Toda la verga, qué rápido. Sí. Es que el primero se suicidó, al primero que colgaron se suicidó, güey. Y pues ya no, nomás quedamos 3 contra ese, güey. No mames. Y ya nos colgó a los. Y a los demás, pues ya. Ya nomás estábamos en último cuelga y eso como, man. Y ahorita el que venía a rescatarme lo tiró el soldado, así que pues vale verga. El soldado, el caballero, así que pues vale verga. El soldado 76. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, bueno, me voy, no me siento bien. Voy a descansar, cuyito. Necesito sacar un clip, güey, de los pinches guardias. No, de aquí a la verga. Tony, ya está. Tony, ya es el grupo de territoriales. Miran, bueno, el Chiri creo que no vio internet, güey, qué pedo, güey, ya están, me acaba de etiquetar en una donde si le marcas a la publicidad de Mario que volvió te contesta una grabadora con la voz de Mario y Luigi, güey. Ah, mi no mames. También llegó así, güey, y sí, güey, sí contestan, güey, la pinche grabación de ese. Yo así de sí, güey, ya lo vi hace 2 días que lo vi, güey, ya hace 2 días. Hace 2 días que lo vi. Uy. A la verga, ¿qué es esto? Es que neta, es que yo veo algo y luego el chile días o horas después. Mira, güey,
ay cabrón, la pistolita de Diva la están vendiendo en Mercado Libre, no, ya no quiero. Mira, yo voy. ¿Cómo que? ¿Cómo que 2000 varos? ¿Dispara de verdad o qué, cabrón? Se tira rayitos. De hecho, sí, nervios, güey. Me tira la Diva de verdad, si es así, sí la pago, güey. No. Güey, va sonriendo la Inkling. ¿Viene sí con Diva o qué? Ya daré listo ahorita, Kai. Creo que nosotros nada en internet. Hola, chat. A ver, loco, ya tengo las perks que quiero. Yeah. ¿Y encontramos? ¿Y tiré unos 70 misiles? Ah, ya. Hey, ¿por qué te quedaste viendo los 30 misiles? Se ve bien cagado. Choco, Opi, Choco. Ram Lucero, gracias por ese live. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿De qué sentido, Yugo? ¿Qué es esto? Ah, no. Esto es para escoger mapa. Después caían los 30 misiles y bajaste la cabeza despacito. ¿Me creerás que no he hecho la maleta? Yo tampoco. Nomás tengo mi traje de baño ahí metido. ¿Qué juego es? Es el Dead by Daylight. Yo tampoco la he hecho principalmente porque mi hermana no me la ha traído. Se la llevó mi hermana. Se la llevó mi sobrina. Hace tiempo cuando fue de viaje y no la trajo, güey. Ahorita que la ocupaba, pues le hablé y me dijo, ah, Simón, en un ratito. Me dijo que a las 8 ya van a ser las 9. Manda el mensaje y dile, oye, ¿y la maleta? Si no, pues te llevo todo en bolsita. Yo la maleta que me voy a llevar es de mi mamá. Es que hay otra, pero está más grande, güey. La neta no quiero andar cargando un chingaderota, güey. Sí, yo también, por eso debería pedir a mi mamá esta bolsa, güey. No, y aparte de la maleta tengo que llevarme yo la caja de la casa de campaña, güey. Así que pues vale, güey. Eso no. Ahora sí voy a andar de mula, güey. Ay, cagua. Ya llegaron para fusionarnos, güey. ¿A poco así? A ver. A ver los potara. Y él le decía, les platicaba al Yoba y al Loquendo, güey, que leí la publicación y me dio miedo, güey, algo. ¿Por qué? ¿Qué? Es que la publicación decía aretes de Goku Zamasu, güey. Pues los de Zamasu son verdes. Y yo sí, de, no. ¡Ay, no! Pues se pintan amarillos, ¿cuál es se el pedo? Se pintan amarillos. Y yo decía, ay no, dime que no, güey. Es que las imágenes eran los amarillos. Pero en la, arriba decía, pues, Zamasu. Y yo de, no, seas mamón, güey. Y ¿sí llegaron? Y ya llegaron, güey. Y estuvo bien cardíaco cuando los abrí, güey. Porque era la bolsa de mercado, güey. La abrí. Y adentro había otra bolsa, güey. Hijo y yo de su puta madre. Abrí esa bolsa y venían en... De hecho, eso me sorprendió. Venían como que en cajita de joyería, güey. Y cuando ya dije, aquí es la verdad, güey, no va a haber más pinches de estas, güey, más cajitas. Y ya lo voy abriendo, güey, y poco a poquito así de, serán, y ya lo voy viendo el primero y es amarillo, y digo, ¡a huevo, güey! ¡A Weston! Y yo, huevo, ya con eso, güey. Y ya, el otro es verde. Y abrí la caja completa y el otro era verde, güey. No necesito. Están chiquitos. Yo me acordaba que eran más grandecitos, pero están chiquitos. Están chiquitos. Y de hecho que sí son de buena calidad, ¿eh? Porque sí son materiales sí buenos. Sí te fusionas, ¿eh? Ahorita me fusioné con el Godzilla, güey. Estuve una hora haciendo un muñeco de plástico, güey. Venga tu madre. Ahora se ve la fusión del Deika o el Kadei. El Deiwa. El de Igua. El Caumón. El Caumón. El Donoso, güey. El Caumón. El Caumón. Venga tu madre. Fusionarme con Donoso. Don Damon va a ser. Don Damon. Donoso, crímenes de guerra. A la ver. En este caso será Kawa. Va a ser High Don Damon. Ahí los mandé a generar la foto del de este Alonso, sí, Iván, gracias por ese live, bienvenido al stream. Déjame con el control. Ah, pues sí, espera, no mames, ¿qué? ya encontramos partida, verga. ¿Qué? ¿Cómo que no, güey? A ver. ¿Qué? A la verga, ¿y esa gótica qué pedo? ¿Qué? ¿Viste eso? ¿Cuál gótica? Ah, es la Kate. ¿Ah? Tiene una skin. Sí te dije el juego, ¿no, Alonso? Es el Dead by Daylight. Es el Halo Wars 2. O como dice el Yoba, el Dead by Daylight. El Dead by Daylight.
Con Rich incluido. O como diría Godzilla. Ese, güey. Que Godzilla se le sabe, güey. Sí le sabe, güey. Basadísimo el pinche Godzilla. Fusionate con Godzilla, güey. Te digo, ya me fusioné, güey. Estuve... El God Day. Estuve... God Day. Estuve una hora haciendo un muñeco de plástico, güey. Parecía un Max Steel. Ese, güey. Y es el grupo, Y se agarró putazo contra un chango, güey. Contra un chango. Con un osito, güey. Era lo que tenía a la mano. Con un salmón, güey. Con un oso y un pingüino. Con Skipper. Ah, no me salió con Skipper. ¿No han visto los cabrones que se ponen una playera blanca y un suéter oscuro, güey? Y se ponen la playera sobre la... Se jalan la playera hasta las rodillas y luego se suben el suéter, güey, y hacen las poses de los pingüinos. Los pingüinos me la van a mascar. Es donde te secuestra mi monstruo. Ah, cabrón. No, es donde corremos dos monstruos. No leí, güey, si era un killer. ¿Qué killer era, güey? Ahorita te escuchamos. ¿Qué te escuchas? Tienes al cagua de tu lado, güey. Ese cabrón escucha cualquier cosa. Y ahorita el pinche grito de Loni, no. Quiera verlo, güey. Sí, llega a pasar. El stripper. De terror, ya te dice quién es, güey. Ya, hijo, ya hay que afinar el oído. El orden de esa madre es... ¡Ay, cabrón, la puerca! Crico, Kawasaki, Crico y Stripper. Y Stripper. ¡Ah, el Stripper! Los pingüinos me la van a mascar. ¡Qué bonito lo tengo! Cago. Sí, ya vi que sí es la puerca, porque ahí está el pinche muñequillo ese. ¡La puerca! Stripper. Curioso que no nos haya salido, o sea, ¡qué perga, güey! No, le salió el Jonah, güey. No, te digo que curioso que no haya salido la Sadako todavía. No sé qué tienen las Sadako, güey. ¿No? Ya llevo tres partidas. ¿A poco lo vas a colgar aquí, pa? Ya me voy a jugar una. ¿Dónde lo colgó? Tiene familia el Sirvi. Lo malo es de que cuando sale del modo de sigilo, no puedes ver su aura. Digo, cuando se mete en sigilo no puedes ver su aura. Yo voy por él. Ok, deja. Ah, ya estás ahí. Ah, pues ya estás ahí abajo. Es que te iba a decir, si tú vas, entonces deja, voy. Ah, está aquí conmigo el porca. Chinga tu madre, que sí me dio, güey. Dale, listo, yo voy. Dime que llego el palé. Ok, no llego, tengo que usar. Ah, ahora sí llego, olvídalo. Ok, ese güey se va a empezar a quitar esa mamada. Se la va a dejar. ¿Qué debías de tener? Ah, sí. El T. ¿Cómo era? ¿El TTV? ¿Si eran streamers? Ajá, el sí, TTV. Twitch TV. Ya valió verga mi stream. No, ya valió verga. El de LOL, güey, el de LOL ese, mero. Sí, es la rata, güey. La rata. Si sabías que, no. si sabías que ¿cómo se llama? El pinche. El Tutup, el rojito. Ajá. Si la hace de pedo porque digas ese nombre, güey, del de la rata. Pinche sabías. Sí, sí, o sea, es por eso, güey, o sea, el algoritmo se lo toma como que si estuvieras diciendo el nombre de la otra plataforma, pero es el nombre de la rata. No mames. Pues pinche tutu mierdero, güey. Pinche, ¿sabías que Facebook Gaming ya tiene sus días contados? ¿Cómo así? Ey. Lo vi en un video del YouTube. Naranja, vi. Como que voy a tener que... Migrar. Que migrar. No, pues ni pedo. Miau, wow. Ya. Ayer al Beto se le salió uno. Hijo de la. Ah, sí, es cierto. Uno. Uno. Ay, perdón. Ay. Yo estuve un chingo de rato intentando que lo hiciera, güey. Nunca lo logré. La Spooky solo llega agua. No, cabrón, aquí está el killer. Rápido, rápido. Perdón. Vete a la verga. Pinche Yona, güey. Pinche Yona. Hombre, pinche Yoba. Yona. Pinche Yoba. Yona. Es que así se llama el. Pinche Yoba, güey. Así se llama el killer, Yona. Oh, está bien. Acá está el killer conmigo, está agachadeta. Está listo para saltar como pinche gata. Sí, nada más es que escuches el. Ya, te mueves a la verga. Sí, ¿Estás en la casa con sótano?
Sí. Oh, shit. No, no, pero en la otra. Ah. Muértese, güey. Era la otra. Era la otra. ¡Ay, hija de la chingada! ¡Pinche marrana! Ese, güey. Como que apenas está aprendiendo a usar a la puerca porque, pues, no está tan agresiva como debería de estar. Se está fiando mucho del camón del sigilo. ¡Pinche marrana! Michael, gracias por ese live. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Creo que ahí recorté mal. ¡Ay, me caí! ¿Cómo no se murió si le caigo del rodillo? Dices que te caíste, entonces estás en... Es el versátil, güey, el versátil, si le caes encima. No mames. Creo que aguanta. ¡Córrele, Fonse! ¡Uy! Sí, sí, lo corre, 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 me la llevo yo, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre. Ven, chiquita. Ah, por esos tubos puedes pasar por arriba, no mames. Hola, bro, ¿qué tal la vida? Pues aquí, tranquilo. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Vete, 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 vete. Mames, güeteros, nos arrasaron, güey. Y yo, y le pare. Sigo en la escuela, me detuve arriba para curarme, pero ya me voy ahora sí. Acá lo estoy lupiando en el carrito. ¡Ah, la verga! ¡No, vete! ¡Sí! Es que dijiste en el carrito, pero no, todavía no ubico bien los mapas, pues. Mira, mira, no, esta vieja, yo me estoy ganando un tuneleo bien sabroso. Y un campeo incluido, güey. No mames, güey, la vez que me ha correteado no me agarra, güey. Me la llevo al otro lado del mapa, me la llevo al otro lado del mapa. Estoy reparando el motor que está a la media a la mitad de la calle, güey. Sí, corre, 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 vato, corre. No mames, güey. Me dije que traía nopales y eran frijoles. ¡Ay, hija de la chingada! Yo estaba esperándome que llegara por el otro lado la culera. Hay que afinar el oído, hijo. Ese güey no tiene amigos, para mí que ahora, no tiene. Ahora, corre, corre, corre. Tiene vitamina D. ¡Míralo, míralo! ¡Oh, lo está lupiando! Estoy orgulloso. ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Hoy, hoy, hoy! Me sigue persiguiendo, mendiga puerca. Ya van a acabar el motor, dime que tienes la adrenalina. Dime que tienes la adrenalina. A huevo. Pero ya la perdí, güey, la puerca ya me dejó. No, o sea, te cura de todas maneras. Sí, pero te digo, la puerca me subió en una casa y ya me dejó perseguir, güey. ¡Ah! Ábranla, digo, ciérrenla, digo, sí, ábranla. Ciérrenla. Ciérrenla. Cabrón. Ciérrenla. Ahorita que lo veo, Tony tiene los lentes, güey. Ok, ahí estaba la puerta, güey. ¿Cómo se llama? Taque conmigo, taque conmigo, taque conmigo. ¿Dónde está la otra puerta, güey? ¡No, se me esperaron la casa! Tiene los lentes legendarios, güey. ¿Cuál abrieron? Sepa la verga. ¡Trae Noed! En la partida anterior del Beto también le salió un güey con Noed, güey. Ah, ya vi que puerta abrieron, güey. Me hubieran dicho que era esa. Ya también ya la vi. ¿Te está llevando para allá, no? Ok, aquí estoy. Sí. ¿Se va a querer agachar allá adentro? ¿Se metió, no? Creo que sí. Ok, puedo tranquilo, es un chingadazo. Está el radio de... Ahí bajo otra vez contigo. ¿Se va? No, me va a campear. Pues vámonos a la verga. En pocas palabras, le entretuve en toda la perra partida, güey. Corre, corre, corre. Córrele, Fonsi, córrele, Fonsi, córrele, Fonsi. Yo te tanqueo, yo te tanqueo. No, es que tiene no, es loco. ¿Y los otros vergas dónde estarán? Ah, ya lo di. No mames, güey, ¿qué haces hasta allá? Sí, ya me fui. Sigo sin saber bien lo de las perks, güey. Chale. La otra está quitando. ¿Qué le dices a mi main? ¿Que la puerca? Acierto, le. Bro, la otra vez vi la película del eso, pero se puso raro. El eso se comió eso. Ah, cabrón. Ya tengo un millón de puntos de sangre otra vez. Está cabrón el eso. ¿Qué
pedo, Kawa? ¿Cómo que...? Ah, bueno, el pavo del 3. Ah, ¿no tenemos chat aquí, ¿no? Pero porque eso, acuérdate que me quedé con 500 puntos, güey, por subir a los dos urbis. Ah, bueno, sí. Y ya tengo el millón otra vez. A punta de ofrendas, Kawa, hijo, Kawa. A punta de ofrendas. Ya vi. Ah, pero el niño no lo quiere hacer, no, ¿verdad? Mames. No, no me alcanza, no, no. Es que, Kawa... ¿La trato de salvar o me voy, güey? Ay, puta madre, se me olvidó espectear, güey, que ya te había sido. No, pues ya, ni pedo, me voy. Lo siento, amiga. Tiene Noé, mejor vete. Sí, tiene Noé. De hecho, ahorita por eso me tiró, güey. No lo vale, entonces, vete. Eso se puso raro, se comió el eso. ¿El qué cosa de quién? De que estaba viendo la película, ese güey dijo que estaba viendo la película del eso y que se puso rara porque el eso se empezó a comer el eso. Se empezó a encuerar, güey. Me imagino. Venga su madre. Creo que no era la plataforma adecuada, digo yo. Hijo de tu pinche madre. Te equivocaste de película. Esa no era la del ESO. Pobrecito. ¿Qué dice? Cuelga. Uy, no, no se tira la granada. Ah, no. Comulga con dos grifos azules. Nah, sí, perdimos. Nah, qué verga. Para la verga que sea, pero bueno. Nah, te van a salir un sonidito o pisadas eso, azules. Eso. Para que. No, nah, mames, el arro tan partido. Bueno. Ya que estés jugando, te va a salir eso. Estoy jugando como a este chillo. Chillo, qué rico, Uy, güey. Eso te serio. No es el momento ni el lugar indicado. Tengo 1765. Fragmentos de iridiscencia. Uy, a ver qué me da, qué me da, qué me da. Que sea velocidad. Fito. Que sea velocidad. Hijo de la verga. Hombre. Bueno, sí. Más destreza. Una calma. No sé si, pero no. Ya lo estoy viendo. ¿Qué es la destreza? Como. Platinarse el arma. Como un arma de oro, no, verbo. Más o menos. Ah. Sí, son niveles. Las armas tienen niveles. Ah, son los niveles. Ah, ok, ya sé. Ah. Es que antes en el 2 nada más te ponía la banderita. O sea, son sí son diferentes. Muy distintos. Porque unos te dan placas y distintivos especiales. Tengo un boomshot. Pa, un lanzapapas. Supongo que sí. Y digo boomshot. Me recuerdo boomshot. Los dos se tiraron a la par mía, güey. No, tú me seguiste, simp. No. Simp. No. Ándale, ese es lo que dijo ese güey. Sí, creo que mejor ya no entro a las películas de la plataforma naranja. No, pues sí, también, güey, andas buscando ahí, güey, las películas. A ver. Lo curioso es que me acuerdo un tiempo que en esas plataformas subían los capítulos de anime, güey, por... Sí, güey, ahí se viene. Ah, sí, cierto. Por el desmadre que estaba haciendo el Crunchy, que iban oficialmente a putear a todas las plataformas piratas de anime. Y pues la raza dijo, nos vale verga, y empezaron a subir los capítulos en las páginas esas de adultos, güey. A huevo, Tony se chingó a Messi. Y el naranja como de siempre puedes confiar en Big Mama. Siempre puedes confiar en Big Mama. Ya te aburriste de ver anime, pues órale, aquí hay otro contenido. Joder. ¿Estás viendo anime solo, cariño? Que su madre. No, stay with my dad. Y el señor, yay, atrás. No, stay with friends, yeah. Ay, cabrón. Él también quería gritar. Ándale. Oye, ¿gritó solo? ¿Qué pedo? Reacciona al sonido, güey. Reacciona al sonido. A ver, grítelo otra vez. Nah. No creo. No quiero. No quiero. Top 10 de momentos paranormales captados en directo. Captados en... El escudo fue de pinches escudillo a aguantar un putazo del guardo. Pum, le tumba el escudo. Ay, chinga tu madre, qué chungo. ¿Ya has jugado los Gears? Sí y no, o sea, sí he jugado algunos, no los he jugado todos. Y el último que jugué, no me acuerdo cuál fue. A huevo.
Sí, pero yo se encariñó con Carmen, acuérdate. Mm. A la verga, ese güey encuerado. El Vittorio, el Vittorio Toscano. Era, si hay uno de TTV, güey. El Kiritos Play. El Kiritos. A ver, me suena su pinche nombre, güey. Kirito XZ Play, qué pedo. Es Kiriko, qué rico, voy a decir Kichune. Está en stream. ¿En serio? Sí. Lo troleamos. Es Ceniza Cuomana, sí, obviamente, es Ceniza 4, pero... Hablo español, déjame digo saludos. Soy me, carréame. Oye, Beto, te hablan. Venga su madre, ¿a mí por qué? Ya ves, la Explosion trae victoria. Trae, uff. Ah, huevo, estoy en medio, qué rico. Hijo de la verga. Me carréame, please. ¿Qué pedo? ¿Yo por qué, güey? Ya me pongo saludos. Soy la Kate. Uy, 10-2, mira. ¿Viste? 10-2. A la verga, ¿qué pedo con eso? ¿Para qué pedo son los compendios, güey? Pero yo te gané. 10-2. Es el trampero. Ah, 6-2. Ah, yo te gané, güey. Pero en puntos. En puntos. Ah, bueno, eso sí gana. Tiene muy grande la, tiene muy grande la cámara, güey, le abarca casi medio stream, güey. ¿Es hombre o es mujer? Yeah. Hombre. Qué raro, ¿eh? Normalmente son las mujeres. Al menos que sea una mujer con un filtro de hombre. Lo cambia todo. No, pues tiene la cámara, güey. Kirito es un... Kirito es un hombre. ¿Kirito es un hombre? Lo cambia todo. Nunca fue bueno. Intervención corrupta. Oh, Neliter, qué asco. Ah, cabrón, bajar. Ah, que aquí hay un palé. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Ok, encontré el sótano. Lo que no quería encontrar. Está poniendo trampas en un palé. ¿Es el killer, güey? No. ¿El Kirito? Ah, puta no, madre. Es el... Ese es uno de los servicios. No mames, tiene la chingadera para que no se... Ah. Para que tarden más en abrirse estas pendejadas. Ah, entonces trae los maleficios o qué son. No, son addons. Ah. No trae la... ¡Inga tu madre, güey! ¿Cómo que te llevó hasta allá? Va a poner trampa. Está poniendo trampa ahí, un ladito de las escaleras. De hecho, puede dejarme encerrado, güey. No me dejó encerrado. Está poniendo en el palé. Está poniendo en el palé que quise quitar y pendejamente no quitó. ¿Cómo se llama el TTV para ir a espiarlo? Es el Kirito ZX Play. ¿Sí se lleva así? Sí. No, si vienes anotando turnos, ese es el TTV, viene por mí el TTV. No, ¡vamos con la trampa, padrino! Yo estoy bien lejos, güey. Y de hecho por acá anda el killer, güey. Ah, desmadró el tótem, güey. El pitch killer. Pa para pa pa. Aguas atrás de ti. Atrás de nosotros. Hay que lucirnos contra él. ¿Quién nos mató? El salto. Dijiste aguas con el killer, güey. Y volteé en chinga la cámara, güey, pa' otro lado. No mames, pendejo. Ah, tiene que si te pones en la trampa y te quitas, te deja tirado. ¿Qué? Sí. Mames. Muerto ese güey. A ver, bájate, hijo. Aquí hay otro. Que bajó y por... No mames. No, está tremendo. Pinche Vittorio Toscano, pen. Tranquilo, cago. Resulta que yo hice que yo fui el del pedo que bodyblogueó, güey. Su pinche Vittorio Toscano no se movía, loco. No mames. Mejor no lo veo, porque si no me voy a tiltear, güey. De pendejos que... ¿Cuál de...? Ven, padrino. Sí, es que dice la Kate. Y yo así de, pues sí, pendejo, pero pues tu pinche compa no me dejaba pasar, güey.
De hecho, si se, si le juro aquí. El otro es su compa, van juntos. Ah, el Zac, sí. El Zac creo es su compa. Oye, vete para acá. Estela, ven, ven, ven. ¿Te emparejamos o no? No. Ah, oh, bueno, bueno, sí. Sí o no. Parejo. Lo peor es que llevamos dos cuelgues. Uy, por dos, tres. Y cero motores, cierto, así que. Wey. Es que yo estaba haciendo un motor, pero el verga fue y me puso trampa, güey, y le pegó a mi motor. Uy, mister. Que su compa vaya, güey. Yo me voy a enfocar a reparar lo que hace. La verga. Qué bonita la victoria, yo qué dije. Va que sí, Tony, está bonita la victoria. Tony se va a sonríe. Pues sí, bicho, güey. ¿El güey escucha si quito las trampas? Sí. Sabe cómo, le da la alerta como si explotara el motor. Sí, ¿verdad que tú sabes cosas? No entendí, me dolió. ¿Que no te entendió? ¿Verdad que tú sabes cosas? Sí, 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 yo entendí. Yo te digo, de que tú sabes cosas, ¿verdad que sí? You know things. Depende de las cosas. Yo lo vi. ¿Estás cerca de conmigo? De que está bien bonito. ¿No es este pinche cuarto qué, güey? Mira. Hoy sí me dio. Tiene chapucero el güey. Ah. Espérate, que parezcas otra vez. Ah, aquí está. Están bonitas. Ah, no, mami. Mira, el cuarto frío. Te lo pelaste. Ah, ¿tú estás en el cuarto frío? Ahí estoy yo. Ahí te digo. Ay, también, hijo de su madre. Pero tenemos que regresar. No está bonito. Ahorca. ¿Qué te hiciste la campaña, Yoba? Está aquí cerca, ¿eh? Sí, ahí está arriba. ¿En qué acto vas? Bueno, ¿en qué isla vas? Ah, ayer cuando dejamos de esa es la que la chica que congela, ¿da? Y el vato la abraza y le pide perdón. Ah, la verdad, sí. debería ser eterno. Debería ser eterno. Güey, esto de traer al gato y que sean mapas de dos pisos, güey, me caga, güey. ¿Por qué? Porque pienso que lo tengo aquí cerquita y realmente el verga está en el piso de arriba, güey. Pues ahí viene el güey. No mames. Mira, qué bueno que me fui de ahí. Cabrón, ¿por qué contra mí, loco? ¡Ah! Otra vez. Qué bueno que traigo el gato. Qué bueno que traigo el gato. Tengo que estar pendiente al piso, güey, porque donde me ensarte una mendiga trampa, güey. Agua, agáchate, las piedras brillan. Venga, su madre, como que las piedras brillan, padrino. Las Crystal Gems, sí. Eso, me dice, era. Bro, un saludo para mi primo Benito. No. ya lo iba a decir, ya lo iba a decir, pero dije, no, no. ¡Güey! Ah, aquí no hay palé, güey, no llego. Yo inventé ese albur, carnal. Chinga tu madre, güey. No mames, pendejo. Casi piso la pinche trampa, güey. Chica, aguas con ese, güey. Ya se movió el motor. A huevo. Está conmigo, lo sigo lupeando. Verga. ¿Dónde te tiró? Solo Kalusha, solo Kalusha. Ah, ya vi. No mames, estás bien lejos, güey. Solo Kalusha. Oye, me están saliendo las pruebas muy rápido, ¿qué pedo? Se acerca el travesaño, patea. Y no, qué pendejo. Puta, verga, ya estás en con el Victoria cuello. Toscano. Ah, pero está del otro lado. Yo tengo que evitar al puto killer, güey, porque no mames. Me dejaron de reparar el motor, güey. Uno me va a rescatar, el otro creo que está con el killer porque se agachó. ¡Ándale, pendejo, que estás caminando! Por andar atento allá, güey, a ver qué hacían, güey. Que se me pasa la prueba. No sé si tu motor se repara, sería el primer motor, güey. Ahorita me pasa donde estaba reparando el Vittorio Toscana, porque no mames. Dime que no te lo trajiste para acá, culero. ¡Sí lo trajo para acá el cabrón! No mames. Thank yous. Hijo de su puta madre, güey. Trajo chica el motor de acá, chica. Trajo chica, el motor de acá, trajo el killer al motor al que yo estaba, vete a la verga. Me meto en un armario y dejo que las cosas pasen. Ah, tiene sobrecarga el cabronazo este. ¿Dónde rematar, ya va? ¿Dónde estará? No creo. ¿Vendrá para acá? Sí. ¿Dónde hay? No creo. Gancho aquí. Güey, pinche vieja, pinche streamer, güey, se fue a la chingada, güey, pudimos ya terminar este motor. Tremendo. ¿Vendrá para acá? No. ¿Le habrá pegado mi motor, güey, puta madre? ¿Le habrá pegado mi motor, güey?
Chécale, pero si le pegó, la prueba de habilidad va a estar bien chiquita, güey. Sí, ya. Y sí, le pegó, güey. Y de hecho hasta prendió la trampa. Sí, yo, casi lo acabo, ya casi lo acabo. Me lleva la verga porque este motor casi lo reparaba, güey. Y entiende. ¡Abus! No te entiendo. Hija de la verga, güey. Ahí viene, güey. ¿Cómo estás? Acá abajo, pero está. Esta cabrona me bajó más el motor. No mames. ¿En los baños? A las salidas normales. No sé dónde estoy, güey. Estoy ahora en el segundo piso, güey. Yo estoy haciendo. Ya estoy subiendo mi ropita. Ay, no mames, había una trampa. Sí, aquí procuro jugar volteando para abajo. Yo, güey. No, me va a llevar la verga. ¿No hay señal de eso? Me había quitado la trampa, pero el verga me tenía ahí ya. Ahora me están avisando de que si quería jugar Fortnite con ellos, yo también pendejo si tienen que bajar el Splatoon. Ay, el streamer no sabe atinar las pruebas de habilidad, ¿o qué? No, déjame te digo que no, güey. Ahí va por ustedes, ahí va por ustedes. Te lo digo. Voy por el que está tirado. No. A la verga, lo dejó ahí tirado. Sí, es que cuando quitas sí, la trampa te quedas tirado. Güey, ¿por qué no sé por qué? ¡Ah! ¡Recupérate, pedazo! No mames, güey. Lleva rato tirado y no se ha recuperado el baboso. La trampa, pendeja. Güey, yo me vi un video bien fumado de qué significa la 11, güey. ¿El de hacer pollitos los dos o qué, güey? Yo creo que sí, güey. ¡Ay, cómo sigue vivo, Jesús! Es que con chapucero estoy tardando un chingo en curar a este cabrón, güey. Ah, ¿y estas las nuevas chaguano? ¿Qué? No, que hasta la otra semana, ¿sabes? Barro. ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡No mames! ¡Cabe el primer gancho ese cabrón! ¿Quién, yo? ¡No, el otro, güey! ¡El TTV! ¡Oye, de veras, sí es cierto! ¡Qué verga! ¡Estuve en primer gancho! Yo dije, no, pues yo nomás le estoy haciendo la mamada así, güey, los pinches de estos, los jalones. Loco. Aguas con la trampa. Ya sí, la vi. Ay, me piqué. ¡Ándale! ¡Pendejo! A la verga, ¿a dónde fuiste, cabrón? Acá abajo. Aguas que va por las escaleras. A ver, otra trampa suya. Ah, huevo, lo mataron. ¿Quién anda persiguiendo? Anda aquí conmigo todavía. No, qué guay. Me llevo. Ay, ya me picó, ya me morí. No. Uy, no mames. No me dejó, güey. Güey, el otro pendejo, mañana, ¿qué está haciendo? Mañana hay directo. No. Mañana voy a estar ocupado. Mañana no voy a poder hacer directo. Creo que es Snoop. La neta, yo también lo creo, güey. A ver, desmadre la. Dale, puto. Y Tito, se cargamos del medio. ¿Qué se de ellos lleva? No mames, loco. Por favor, dime que está loop de aquí, güey. Ah, pero igual no llego. Chale. Mames, güey. A ver, observar. No, pues ya me va, ya estoy en el lomo de este, güey. No, vale, verga. Quiero saber qué dice este pensativo, güey, a ver. A ver, lo voy a buscar yo también, a ver qué pedo. Ah, muertos tres, güey. Me estaba viendo, güey. Qué bonito, güey. Me eché cuatro seguidos. Me estaba viendo, güey. Ah, bueno, ya era bueno. Crito ZX. Hey, nos estuve bien chingón ahí atrás. Por favor, ustedes pueden. A ver, ¿qué tenía el TTV? Tenía caída equilibrada, tenía mina y no la usó. El tótem de bendición tampoco la usó, güey. El otro compa... Tenía el de los motores, no lo usó. Tenía energía potencial, tampoco la usó. Tenía arrebato, nunca se zafó, güey. Tenía extraoficial, güey. No mames, güey. Tenían perks para jugar bien los dos y no las usaron. No mames, le cerraron la trampilla en el hocico ese, güey. Extra rico. Tírale caca, cagua, tírale caca. Nah, vale, ya no soy así. No, se pasó de verga. Se pasó de verga ese, güey. Vamos a el Salmon Run. Ah, ok, espérate, me salte. Ay, cayó en trampa. Si te quieres jugar con compa. Ya le di al menos 10 segundos y no me dejó salir. Ay, agarró una trampa ese, güey.
chillo. Es que no sabía, yo soy la persona más despistada y desubicada del mundo. Dime derecho y me voy a la izquierda. Ay, Dilexi, aparte, ¿qué esperabas? Échense una ahí. Soy disléxico, ¿qué esperabas? No mames, tremendo ese güey. Kawa, si te... ven a jugar. ¿Ande? A Kawa, le estoy diciendo. Te está diciendo, ven a jugar. No, ánimo. Me está invitando a jugar, güey. ¿Quieres jugar con ellos? Nah. No. Ellos carrean, vete. Nah, así estamos bien. Toma. Al killer, güey. Al killer. Por eso, nunca dije a quién. Chillo, mamá. Dile, Arro, dale listo. No, mames, ¿para qué es que me cargue? O sea, le voy a aceptar la solicitud, güey. Le voy a aceptar la solicitud, pero... no voy a jugar con él. Ese güey cree que le va a enseñar al cabo. Dice, tenemos galletas, leche. Chele, el batileche. ¿Batiqué? ¿Batiqué? Yo soy el grupo de Salmon Run. Yo, y Tony. ¿Batiqué? Tenemos la cubeta, lavadora, yo. Lavadora, refrigeradores. No mames. Chale, perdí mi pastelito, güey. No te preocupes, güey. Ahorita pongo uno por usted. Está bien culera la rotación. Me siguen invitando, loco. Auxilio. Dile que, ay, dile que ya, que ya, ya estamos acá llenos, güey. Déjame, le pongo, jugaremos en otra ocasión, jugaremos en otra ocasión. Ajá, hagan un grupo privado ya que están los tres ahí y nadie se une. No, es que no se pueden unir de todas maneras, así que... Jugaremos en otra ocasión. Jugaremos en el bosque. Cuando ese güey no esté. Mira, mi partida. Ahorita somos tres. Te dice, más personalizados, dice. Me sigue invitando este cabrón, ya le jugaremos en otra ocasión. Así de delay hay de tener el cabrón. Pon en la cabeza, mira. La verga. Ay, me mata. Otra vez le llegó un putazo de Ivone. ¿Cómo que un putazo? De que están destruyendo planetas. Tres de güey. Chinga, ¿por qué tengo dos cosas con el espectro? Ya me invitó a su servidor de disco, que cuando quiera jugar, que pues juegue con ellos y decide. ¿Cómo te digo, Master? Oh, Master. Así estamos bien. ¿Cómo te digo, Master? El Mega Master. O sea, no es para ser culero, güey, pero... pero... no es por ser mamón. Yo también empecé siendo malo, así que... pero... yo también empecé siendo malo, así que... Me daba miedo reparar los motores, güey, porque no ya teníamos las pruebas de habilidad. Yo nomás reparaba tantito, me quitaba, reparaba tantito, me quitaba, reparaba tantito, me quitaba. Sí, güey. Para evitar las pruebas de habilidad, güey. Cuando me ponía en ruina no podía hacer eso, güey. Le van a la ruina de antes, ahí está, pues la de ahora vale madre. Sí. A ver, me voy a unir a su Discord, güey, porque somos buena gente. La Bochi Café, dile no. Literalmente es Bochi en un cafecito. Literalmente su grupo se llama Dead by Daylight, güey. Ah, tiene no, la imagen de una cazadora. Qué original. Al fin se atrevió. Coffee, güey. Hay que hacer nuestro equipo canon, ¿o qué? El del Deadline. Los iridiscentes de bronce. De Irapuato. ¿Puede sonar de Overwatch? Pues también que sea del Deadline. Iridiscentes de bronce de Irapuato. De Irapuato. ¿Por qué no? Error de conexión, Tony. Error de conexión. La perk de guardián está chida, cagua. ¿La cuál? La perk de guardián. Guardián. ¿Qué hace, güey? Ah, es la... cuando descuelgas a un sobreviviente, no deja marcas de arañazos ni sangre y recibe un 7% del efecto del estado de claridad durante 8 segundos. Celeridad. Y también
Ah, es el de Steam, ¿no? Ah, ese yo lo uso para tener un poco más de información cuando descuelgo. Sí está bien para que tengas información y pues que el cabrón que descuelgas pues vaya más rápido. Y pues ves el hora del killer 8 segundos, así que pues sí está bueno. ¿Ya yo va? Ya. Lo curioso es que no me han salido más perros, güey. Contigo. Ah, es que cuando eres Urbi hay unas perks gratis y si ya las tienes, pues ya, se chingó. Tendrías que subir a tus demás Urbis para que tengas las demás perks de ellos. Ah, prestigio 1. Si no, pues, ya no te van a aparecer perks. Vale, verga. Hola, ¿qué onda, Chris? ¿Cómo estás? A menos que compres en el Emporio, pero creo que ahorita no hay buenos. No, ya los había revisado y no. Después voy a subir al Bill. ¿Qué perks te interesan de Bill? Bueno, no sé, güey. Estoy... Es que, ¿quién es el que tiene? Tiene inquebrantable, ¿no? Ese güey. Sí, con eso te puedes levantar. Estamos chido. Así se habla, carnal. Ay, qué bueno, van a mandar un mapa. Ahí está. A la verga, qué pedo. No se desbloquearon. Trae Memento Mori y el otro trae una perco para que aparezcamos juntos. Digo, pero ofrenda para que aparezcamos juntos. Perdón, la de... O lejos, ¿cuál es el punto de que el Mori es el pueblerino? ¿Cuál es el punto de que el Memento Mori no se vea, güey? Si de todos modos, güey, cuando no se ve, güey, todos saben que es el Memento Mori. Todos los cubetazos, güey. Pues, no sé, antes no sabías. Antes no se sabía. Con ganas de matarme por la tarea de la uni. Inga su madre, ¿cómo así? ¿A qué no sabes quién se sale el semestre? ¿Qué? ¿Quién se jala el semestre? A ver si no es de los Billys que lo saben. No sé, pero yo me voy a salir. ¿Ya hiciste tu cambio? Más o menos. O sea, estoy esperando el tiempo a que pues... ya esté lo del mendigo examen. Choco, papi, choco. Choco, Chris Hernández. Muchísimas gracias por tu like. Con tu cambio de carrera, la mochila. La maestra preguntando. Ahí está, yo la grabé. Es importante que sepas tengas una estrategia, porque si no te van a dar de baja por alguna si repruebas alguna materia. Yo de... ¿Ya no estabas esperando la baja? Casi, es como, no, maestra, es lo que estoy esperando. Me recordó la... Aquí estamos todos, sí, fue la ofrenda para reparar todos. Mucho Bill, güey, anda ese por dentro, feliz, güey. Ya vi. Métete por la ventana. Hay otra puerta, güey. Ahí viene. Con permiso. Dejemos al Bill como sacrificio. Concuerdo. ¿Otra vez? Ya se movió, ya. No, no. ¿Cómo que no? No mames, me tocó la de Ramático. ¡Qué me tocó el paratintas. Bueno. ¿No te vio? No. Ya me sé más o menos la visión del killer. Te pases. Te no pases de verga, güey. ¿Por quién fue? Por el Bill, ¿no? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Quítenos... Uy, estamos de mierda, hasta arriba ya eso no es bueno. Quítenos un motor, culero, no seas mamón, pinche juego. No, pinche juego mamón, güey, no lo haces. Viene. ¡Aquí está! ¿Tiene para silenciar la motosierra? No, güey, yo sí la escucho. ¡A la verga! Uy. Te estoy diciendo que tiene para silenciar la motosierra, loco. Güey, yo escucho la motosierra, güey, hacia lo lejos. Yo también la escuché, nosotros de cerquita no. Yo sí, yo dije aquí anda cerca porque se activó el gato, pero aquí luego escuché aquí la motosierra en corto y dije, no mames. Muévete para un lado, él, ándale. Él no es como el Oni de que tiene tanta movilidad, él está muy tieso para moverse, güey. Me sigue persiguiendo, sí, güey. Ya, repara, no te preocupes. Sobres. Voy. ¿No hay palés aquí o qué chingados? No, están muy raros, güey, las madres. Ah, ese lado al que te fuiste, no mames, nomás hay uno que está al lado de la máquina, ese siempre no, está. No mames. Es un palé seguro ese, pero pues... ¿A cuál máquina, güey? Aquí no había ninguno. Sí, al lado de la... Ahí va por el que está haciendo no sé qué adentro, güey. Sí, ya, güey. Mira, ahí donde te colgó, del otro lado, ahí está un palé. Ay, no mames. Y neta, me metí por el lado que no había el palo, güey. Mira, ahí. Ah. Vení. Aquí. Mismo. Ese quieto. Ah. Fuck.
Pero es tintas. No viendo los alrededores. Latin Ingles, Angler se llama ese güey, qué pedo. ¿Por qué se mató el de bigote chistoso? Para llegar al otro lado. Para llegar al otro lado. Para llegar al otro lado, güey. Porque le de hierro. Porque le llegó la cuenta del gas. Ah, no mames. Órale, puto. Le dimos los dos al mismo, te diste cuenta. No, ¿a poco eso no? Que su madre, eso no es. Yo el reparaste el motor que estaba en la esa, ¿no? Sí. Hay que chingarnos el de en medio, porque si le reparamos otro del otro lado, se van a juntar. Se van a hacer las tres marías. ¿Las tres? Sí, así que hay que chingarles el de en medio para poder. Yo estoy reparando. Ganarle al pueblerino. Estoy reparando uno que está aquí a un ladito. Lo voy a dejar subido, güey, y ya me paso el del medio. Vamos ahí. Chimón. Ok, chequeo una taquilla. Está chequeando las taquillas que tiene cerca. Mami. Yo voy por el árbol, lo tengo cerca. Nomás que este hijo de la chinga está campeando ahí. Yo el más decepcionado por dejar una materia de relleno en primer año de med. Ah, ¿estás en medicina? A la verga. Ay, pero es de relleno. Hey, están chingando un montón, cabrón. Materia de relleno es materia de relleno. Está aquí cerca, así que... ¡Córrele! Hay que meter... 9 huevos. No mames, 8 segundos y cagando. Sí se puede, sí se puede. Sobres, puto. ¿Está yendo por Cagua? Sí, ¿qué? No, fue el Arru. Ay, no. Lo estoy lupiando, lo estoy lupiando, lo estoy lupiando. Ok, Arru, ve reparando en el medio, ahí voy yo ahorita. Tres. Es lo que estoy haciendo. Traigo un poco más de velocidad, güey, pero no creo que trae algo más, güey. Ok, voy, ya dejé muy arriba ese motor, ahí voy para allá. No, venga, ahí viene. ¿Ahí va? Sí, viene. Igual las armas no nos ayudan, son muy de cuerpo a cuerpo y lejana distancia, no hay nada de medio, güey. El Pepe sí es Team Zelda. ¿Sí? ¿Zelda va a ser? Sí. Déjame, llamo su atención. Ah, no, está con el árbol, olvídalo. Ok, no tiene doncella de hierro. No, holy shit. Es que lo malo, se lo va a sentar otra vez en el sótano, güey. Sí, lo va a ir a meter al sótano, güey. Qué joto tunelero. Epa. Ok, puedo hacer algo, puedo detenerlo y hacer que me baje. Ahí sigue. El gato ya se me apagó, pues no. No, sí, no. Este es main, está en el motor del medio. En el medio. ¿Le está pegando o qué? Córrele, padrino. Córrele. A ver, voy a ver si lo puedo hacer que me siga a mí. No mames, si lo está tuneleando, güey. Sí, güey, ya me di cuenta, güey. Pues, ¿qué le hiciste, güey? Yo me voy a al otro lado del mapa, hagan el motor. Ok. Vamos, Damon. Aquí estoy. Hagan el en medio, me lo voy a tibaguear. Oh, cago, no. El cago activando los recursos malvados, güey, para... Último recurso, güey. Es que qué pedo con el build, se nos desconectó al mero inicio. Ey, güey, nomás nos vino a joder, güey, con un motor extra. Ya, pedo, güey, me voy a acabar los palés de este lado, güey, pero por reparar estamos, ese motor. Estamos reparando lo más rápido que podemos, güey. Hágalo más rápido, se me acaban los palés. No le sea la mecánica, güey. Reprobé esa materia, güey. ¿Ustedes tuvieron mecánica? Sí. A la madre. ¡Ay! A la verga. Si lo reparan, no hay pedo, no hay pedo. Písale arro, vámonos a la verga. Váyanse a curar. Vente arro. Oh, bueno, ya te fuiste. Va, ¿para dónde vas? Ah, no te asomes de eso, no te asomes, no te vayas a asomar. Tony. Ahí está, vete, se voy para allá. ¿Ah?
Eso sonó muy curioso. Vámonos por acá, vente. No me vio, me la escondí atrás de un árbol, no me vio. Va para allá. Cúrate. Ahí te dejo mi botiquín, cúrate. Yo tengo extraoficial, tengo 80 segundos de ser inmune. No, la verga, es un chingo, güey. Sí. Lo malo es de que se quita si curo, reparo o hago otra chingadera, güey. ¿De este lado habrá otro motor? Cúrate con mi botiquín. ¿Este mapa de quién es, güey? En las Uy, güey, me alcancé a curar, güey. Ya me llegó a pegar, güey. No mames, ahí voy, arro. No, ahí, hay motor en el segundo piso. Choco, están en las esquinas. Ok, déjame. Hay motores en las esquinas. Acá no. ¡Ahí está! ¡Ya me pegó a mí! Ok, había uno. No mames, está aquí pegadito la main, güey, esta madre. Ya no se murió el arro. No mamó el arro. Ok, Beto, te voy a tener que confiar los motores a ti. Yo me voy a aventar las lupiadas de mi vida, güey. Va para una esquina. Acá estoy yo, güey. Me voy a aventar ni las que Dios conoce, loco. A la verga, a ver. Concéntrate, hijo de tu puta madre, no la cagues. ¡Puta madre! ¡No! ¡El chungo! No, Fonsi. A ver, ahorita te digo para dónde va. Ay, es que pinche pretón de hierro, güey. Va exactamente para allá. Ah, trae barbacoa. Ah, huevo. Barbacoa de carne y chile, ¿no? Fue para el medio, ¿no? Sí, barbacoa. No sé, pero. Creo que antes sí era barbacoa, carne y chile, así se llamaba. Sube la marea, cuidado. No me acuerdo, yo, va. Yo había visto uno. Sube. No sé qué sea, a menos que no sea en español de España. Yo veía videos que decían barbacoa. Oh, la verga, la tiene. Sí, ya lo vi. Sé que vas a curarme. No, ya vamos. Yo te protejo. Lleve rey, güey. Vente, mi amor, vente. No me quiere, vete. Viene por mí. Carga la motosierra, perro. Cuidado, está detrás de ti. Y yo correteándolo atrás, güey. ¡No! ¡Puta madre, güey! No podía brincar. Yo te tengo aquí. No podía brincar esa. No mames. Oh no. No podía brincar esa pinche ventana, güey, qué mamada. Tony, atrás de ti. ¡Oh no! ¡Vete recuperando! ¡Eso estoy haciendo! ¡Pues más rápido! ¡Lo hago más rápido que puedo! ¡No me puedo recuperar con el botiquín, sí! ¡No! ¡Chale! A menos que tengas inquebrantable, ahí sí. ¡Huevos, hijo de la chingada! ¡Vamos, concéntrate! ¡Préndela, puto! ¡Préndela! ¡A ver si... A ver si muy main oni, culero. Muy main oni. Vete acercando. Voy. Me voy a meter aquí. Este truco solo se puede hacer una vez. Ya ganamos. No me lo agradezca. Santificado sea tu nombre. Facilito. Tengo tu lupa aquí, chico. Güey, no mames, esa última estuvo buenísima. Yo me esperé, dije, no mames, van a tirar los misiles. No, me lo escondo poquito, no vaya a quererme cargar aquí, wey, el culero. Ahí te quedaste callado. Vamos, ahí va por ti derecho. Madre, te quedaste en el aire. Dije, ya, valió ver eso, es que le quitó el güey. No mames, si me pegó, güey, se esperó el chungo hasta el final. Dice de primera posesión. No, y me va a venir a colgar a mí, güey, hijo de puta. A huevo, 50. Rendimiento. Tan. Uy, no, nah. A mí también. Ni se te va a quedar viendo. Te le hiciste guapo, Beto. ¿Quién sabe qué voz está ahorita? ¿Los roboros o la... o el cojón? Sería una lástima, padrino, que alguien tuviera inquebrantable. Eso diría si tuviera no, inquebrantable. No, padrino, te voy a aguantar aquí, güey. Me vale verga.
Yo me voy, no hay pedo. Es que está primito el Yoba. No, padrino. Aguántale, yo me voy mientras. Aquí me voy a aguantar hasta que se me baje sola la pinche barra de vida. No mames, ahí va por ti. Venga. Nada. Dije, está primito el Yoba. Me dan ganas de traer inquebrantable, güey, y levantarme en su jeta, güey. Mira yo el messenger. Ahorita se conecta al Bill, ¿no? Ahorita se conecta el Bill, güey. Cabrón. Tengo una build chida, güey, que es para levantarte y que tengas vulnerabilidad, que tengas resistencia, güey. Sí es cierto, voy a traer Mori. No, me voy a hacer el Mori, loco. Ay, sí es cierto, el Mori, no me acordaba del Mori. No mames, neta, güey, se esperó a eso, güey, para... La de abajo fue por para una tirarte tía, el Mori. No, me va a colgar. Ah, chinga. Me le zafo. O está buscando la trampilla. Ay, no sé, pero yo voy a correr, güey. ¡Órale, Patricio! Patricio. Córrele, Bob Toronja, estoy en stream, aguas, ¿eh? ¡Ay! ¡Se me las! ¡Rápido, Bob Toronja! No, pues está bien. ¿Qué estás jugando? Dead by Daylight. Bueno, de verdad. ¡Hijo de siento! ¡Ay, ahí estaba, loco! ¡No, ahí estaba! ¡Suéltame, puto! ¡Suéltame! Y que te la cierre, güey. Sí, me la va a cerrar en el hocico, güey. ¿Entro? ¿A qué? Al Dead by Daylight. Como usted vea. No son personalizadas, güey. Son contra killers, güey. Chinguen a todas sus madres. Sí, güey. Bueno. Con trabajo puedo poner acá, güey, no mames. ¿Qué es esto de comulga dos grifos, güey? La misión que te digo. Comulga dos grifos azules. ¿Esa mamada qué? No, güey, no mames. Tienes que buscar esas grietas de color azul. Son... Pues sí, grietas, tal cual. Ah, es que a Beto no le han salido las grietas, güey. Me tienen que salir grietas, ¿a poco soy de madera? Bueno, si se va a meter el Andrew mientras voy por pizza, no me tardo. ¿Me das? Pito nada más, güey. Ah, si es del cabo, tal vez. Inga su madre ese güey. ¿Tú estás enfermo, pa? Tantito nomás. ¿Crees que no, güey? Yo soy el más sano de aquí. ¡Oye ese verga! ¿Y el cabo te ofrece pito, güey? ¿Aceptas o no? ¿Cómo? La neta. Vuelve a decirme tu pregunta, por favor. A ver. Te planeé el contexto, güey. Digamos, tú vives ajá cerca de Conecagua. El Cagua, nuestro Cagua. Ajá. Y un día, güey, está en su casa, güey. Y el Cagua bien cachondo acá, como todo lo que sea el diablo, te dice: oye, mijo, te doy verga. ¿Quieres? ¿Qué le dices? Verga, pinche Andrew, güey. A veces sí me asustas, culero. Pues anda diciendo, güey, que si es del Cagua, pues Simón. Espera, ¿quién tiene al Andro agregado, güey? ¿En el DVD? No sé, wey, me daría miedo, primera verga, ¿será el cabo o no? Primera verga. Exacto, güey. A la verga, güey. En lugar de decir primeramente, dice primera verga. Primera verga, ¿sabes? ¿Sí o no, verga? No lo sé. Está enfermo. Poquito nomás. Porque no dices que no, güey. No sé si decir sí o no, güey. Porque estará escuchando el cabo de fondo. Estaré diciendo, what the fuck. Yo te decía, sí, aquí estoy. Está enfermo, güey. Yo, si me preguntan eso, digo, ni verga, güey. Que se la chupe solo, yo digo, güey. La verga, qué flexibilidad, dice. Ahí está, curado. Pues digo, es el cagua, güey. Está bien guapo. ¡Ay, ¿Qué?
¿Qué pedo, Kawa? ¿Qué es, señorito? Desagüe Opto Haven. Ay, güey, no mames. ¿Ya no llovo? ¿Todo tranquilo? Sí. Ya no hay ese, ¿cómo se llama? Aparente señal de eso. No, ya le dije del que eso, no, del eso, del aquel, del tal. Güey, ahorita que dices eso, me recordó el comentario que dijiste del eso comiéndose eso, güey. El eso comiéndose el eso. Voltealo a ver feo, voltealo a ver feo. Dice este güey que es Simón. Ah, que se da la verga. Ah, cabrón. No, de que Simón, que también se acuerda del comentario. Ah, no mames. Ah, ya viene. Hola, Kawa. Entró el pelón, que diga Landro. El pelón. ¿Qué pedo? Le echó una. Oh, a ver, se lo lanza. También hace de todo. ¿Qué también hace de todo? Ah, a ver. De una vez para que no nos perdamos. No le creas. Está. Kawa. Te puedo decir. Un cabrón quiere que le dé la mazapata. Va a la verga, ¿qué? Están pidiendo mazacuata del Kawa. Uy, sí, verga. Ahí está, no, Andro. Hoy no, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. ¿Cuál es la acción 1? Ah, es la A. Pero en la A la tengo el chungo. ¿Será que me tengo que quitar el chungo? Probablemente. Me lo voy a quitar. Córrele, güey. Córrele, 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 córrele. ¿Cuáles eran las perks que habías dicho que se iban a morir? Ya resolví. ¿Mande? ¿Cuáles eran las perks que dijiste que se iban a morir? Chungo, o fajador, y el tótem de curación. ¿Qué de Survis? Madres. Me sale un chingador, güey. Me sale el líder, demuestra lo que vale, y vínculo. Ya le brinques el culo, dice. Son las únicas que traes. ¿Mande? Llévate esas, ya que son las únicas que traes. ¿Cualquiera? Llévate, le demuestra lo que vale. Si estás reparando con alguien, van a reparar más rápido todos los que estén en ese motor ayudando. No tengo nada. Sí, maleficio, ruina, visionario, vocación de enfermera, abandonado a tu suerte. Pues, ¿jugarías de killer? Con ustedes nada más. Ah, es que con nosotros pues tienes todas las perks, pero sí, pues. abandonando tu suerte, es como eres el último, puedes ver el aura de la trampilla. Oh. Voy a darle, locos. Pues ya le dimos, faltas, pero pendejo. está buscando al killer, güey. Está buscando un pendejo, di. Está buscando un pendejo, un killer, güey. Está buscando un killer que nos pongan la una chinga, güey, otra vez. Pero van a ir a... acá. A las 9. ¿Y apenas se le dieron el día o no? ¿Eh? ¿Apenas se le dieron el día? Simón. Ah, perro. Qué pinche Pedro, güey. El asesado que pone, güey, de que... listo para la playa, güey. Con pinche... ¿cómo se llama? Con dos muñecos, güey. La bocina, rollo. Y no me acuerdo qué más, güey. Y se ven unos calzones agujereados de ahí de fondo. Y dije, qué pedo. ¿A poco, wey, sí? Pero, mi duda es, güey. No. ¿El estado lo vio la Berta? Si no está encabronado, güey. Creo que no. Igual le dije a la Berta. La Berta supuestamente sabe que el Pedro se va a ir con su familia, güey. Y pues bueno. Ha de pensar de que pues la maleta es para irse con su familia, güey. Y a pasársela. Es que dice playa, güey. No dice playa, güey. ¿No dice playa, güey? No, estás pendejo. Dice, ya están listas las maletas, güey. ¿Y luego dice playa? Ese pendejo. ¿En el general no fue que lo puso en playa? ¿Dónde puso? ¿No te acuerdas que en la tarde lo subió? ¿Aquí en el Discord? Ajá. ¿Sí? Oh, y bueno, será solo maletas. A ver, deja el checo, güey. Verguéntalo, güey. También para que... No, dice la maleta está lista, güey.
Igual no creo que Berta se aviente todo lo que hablan en Discord, güey. Sí, también. Conocemos a tu comadre, güey. Sí, güey. ¿Y el Pumel? Dale, Andrew. Berta, gracias por ese... ¡Ay, cabrón! Nada, no, es cierto. ¡No mames! ¡Me voy para atrás, hijo de la verga! Berta, gracias por el... ¡Ah, la verga! No, sí me zurré. Se zurró más el Loquendo y el Jova que el Andrew y el Kawa, qué pedo. Otra vez el pueblerino, no. Con que no se posada, todo está bien. No, he pasado de verga ayer, güey. Que yo no soltaron veneno, güey, porque no pudieron, dije. Ayer se metió y nosotros de Inge su madre, como queríamos hablar de eso, pero aquí está ella, güey. Hijo de su puta madre. No, pero cuando se fue, güey, puro veneno comenzaron a soltar, desgraciado. Al chile. Y también tú, cabrón. Cuando te fuiste tú, también te echamos veneno, güey. ¿A poco sí? Nos sobró el raid de todos modos. Este, güey. ¿Qué dijeron? De que no, de que todas tus anécdotas son relacionadas a la caca. Soy yo, se los bajaron a FPS en la Switch. Hijo de la ve. Este mapa es el de la draga. Me acuerdo, güey, no mames, güey. No mames, este mapa está bien. Bien raro. ¿Te puedes? Es el de la draga. ¿Te puedes meter en esa caso? Sí, güey, no mames. Esta madre. Este cabrón trae algo, güey. Si se ponen a reparar, da ceguera y. Y cansancio, güey. No mames, aguas. ¿Con qué? Ah, huevo, venga. ¿El pueblerino otra vez? ¡Echa los sí. huevos! No, ahí viene. Ah, no, ya no. ¿Te fuiste, perro? Hoy sigue sala. Aquí estoy. Ah. Ya me iba a decir, wey. Me abandonó este me cabrón. Pasó por un dije, ladito. Dije, me abandonó este güey. Me pasó por un ladito el cabrón este, güey. Es, es que, carnal, debes entender que es por... mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Ese, güey. Ese verga. Hablando de apagar mi pinche motor, güey. Tiene no. sentido. Y es que aparte, yo soy el que está grabando puta todo, güey. Alando, le explotó el motor. Vi cómo se le regresó que lo termine, el progreso, güey. Le voy buscando explotar, otro. Güey. Este, las ventanas están... Las ventanas están, con picos, güey. Están bloqueadas, güey. Trae un addon, digo, trae una PR que traes para bloquear las ventanas. Bueno, te está... o sea, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Dónde sí. estás? No. Ah, la verga, se me hace que es el mismo verga, ¿eh? Ay, no mames. No, trae el golpe. Trae la misma skin el puto. Sí, pero... Pero ese güey no tenía skin, güey, tenía los ojos amarillos, ¿no? Ah. El de la pasada no tenía skin, tenía los ojos amarillos nomás. Yo voy a tirar dos ultis ahora. Es que no lo vi bien, pues no me quedé a checar los detalles, me estás cabeza, correteando. Alguien no quiere ser tan amable de curarme y tener todos los dos un buffo de velocidad. A ver, ¿dónde estás? Yo estoy en el motor que le explotó al Andrew, güey. Puta madre, para saber cuál es. Le explotó otro. Puede ser cualquiera. Entonces deja, güey. No, estoy en el camino donde está la camioneta, güey. Ah, aquí estoy con el arro. Ah, bueno. ¿Y la draga qué se supone que es, güey? Una combinación de chingaderas, humanos, personas, vacas, animales. Vete a la verga, me estás siguiendo. A la verga. Se puede decir. Se bueno, parece que es el único que... killer que sí cumple con la perspectiva de terror. El Yoba. Sí. El Yoba. Shoko, papi. Shoko, Juan DB, gracias por ese like. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Si no mal estoy, es un chingo de cadáveres que se ha quedado el ente, ¿no? Y se alimenta del miedo de los supervivientes para seguir unido. Una mamá se había visto. Toda la draga. ¡Güey! ¡Mendigo golpe, Bluetooth, güey! Yo estaba cayendo, güey. Me dieron el vergazo. Toda la draga es como que la encarnación física de esa madre. Mira, me voy a poner mi agua. Vaya. No, dale salir, dale salir, no continúa. Andrew, ven, te vi pasar, güey. Me ven a la carretera. No, 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 deja eso. Regreso. Ven. No, no puedo comprar.
Te van a curar, loco. Quería cobrar. Qué buen culote tengo. Ahí se ve. Ahora sí. Pues es que está bien algona, güey. Ahora si quieres, ya ahora sí ábrele. ¿Cuál fue la mejor compra de Surby que pude haber pues hecho? De que ya te curé, güey, ahora ya te, ya puedes aguantarle un putazo más al cabrón. ¿Ahora quieres comprar a mí también, cabrón? ¿Eh? Ah, me tocó un pinche de... Ah, agárralo, güey. Te puedes no, autocurar sí, con esa madre, güey. Ah, ¿cómo? ¿Por qué no? Te lo vas a comprar al amigo, güey. Tu perra madre, güey. Ah, esta es la salida. Dije, este pinche establo rojo, ¿qué pedo? Aquí hay una puerta. Ah, pues tengo ceguera, ¿verdad? Qué pendejo. ¿Qué es esto? Ah, puedo cambiarme aquí. ¿Qué más hay? Viene el único perro, Tony. No mames, hay ganchos de todos lados, pero no encuentro ningún perro motor, güey. Ya estoy no, aquí. No, Agüe quiere completar el pinche motor que estoy reparando, güey, de la puta casa, güey. Ya encontré otro, güey. No mames, este pinche motor sí está hasta el culo del mundo. Bye, bye, dice. No hay. Pinche Andrew, me espantaste, güey. ¿Qué? Me espantaste, culero. Ah, te di, voy. Tapas directamente toda la cámara cuando haces eso. Se ve cuadrado. Uff. Me pregunto si Facebook, este, se habrá vuelto a buguear o de plano nadie ha escrito en estos 30 minutos. Nadie lo ha visto, le voy más a la segunda. Sí, yo creo que es más a la segunda. A ver, si hay gente y no he leído sus comentarios, una disculpa, es que Facebook anda de mamón, güey. Ahorita acabando esta partida me pongo a leerlos. O bueno, acabando el motor, déjenlos pongo en mi teléfono. Listo. Vale, puto, sigue. Ahora sigue, córrele, güey. Este pinche motor. A tu madre. Su perra madre. Güey, qué pedo, güey. Le hubieras. No ni una. Para esquivar a ese cabrón, quiebra, haz quiebres o métete en zonas distintas. Porque ese cabrón no. ¿Quién está aquí reparando? Ah. Yo. Va reparando. Espérate. Ahí viene. Viene para acá. El pendejo, qué pedo. Está allá en la casa. Nah, mamá, no me digas que se metió, güey. Está por fuera, no vi si se metió o no, güey. Pero me imagino que sí. ¡Ay, no! ¡Casi reparo el motor, güey! ¡Ah! Ahí voy por Andrew. No es cuestión de tiempo que para que ese motor caiga. Quédate quieto, verga. No tiene antillenas, así que puedo abusar de eso. Ok, no, corre. Escóndete. Yo me lo llevo. No, ando por ti, Andrew. Brinca las ventanas, haz lo que sea, pero... Haz algo. Ahí va por ti, güey, iba por ti. Haz algo. Corre, Andrew, no, Andrew. Para madre, güey. No me acordaba que te dijeron que había picos esta bombada, güey. Guáchame. Mírame ahí desde ahí. ¿Ves? Uy, what the fuck? Ah, sí, la para tintas, ¿no? Simón, se tapa completito, ¿ves? ¡Pero muévele, Andrew! ¡Muévele! Es lo que estoy haciendo, puta madre, güey. Cuadrado. Dos veces. Si quieren que los cure, estoy exactamente enfrente de la casa, güey, al lado del columpio. Ahí viene el perro, güey. Güey, sí está medio avanzado, güey. En el motor, al lado de donde colgaron al Andrew, ¿no? Ya. Puta madre, güey, es que ahorita yo estoy muy... Viene pa' conmigo. Voy por el Andrew. Ay, ya vi, ¿dónde está el proyector de ustedes? Ve por el Andrew, yo voy a hacerlo, voy a empujar. Se regresó para el Andrew, se regresó para con el Andrés, se regresó. Me lo vi. Ah, no, ese no es. Es el Arrow. Ahí viene. Soy yo. Ya lo vi. Vamos por ese lado. Eso, Andrew. No. Me llama a reparar este motor, Damon. Voy. ¡A la verga, güey! Un chingo. Ya vi. O trae algo, güey. Verga. Algo desgraciado, ¿verdad? Me piqué muy antes. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué verga? No sé, güey.
A mí también me explotó esta mamada. A mí me está tronando varias veces, güey. Y si amigo, sigan reparando. Te iba a decir, si mejor nos curamos, güey, en caso de que venga el perro. No, toca conmigo. Yo tengo más velocidad, güey, al hacer las cosas, güey, por estar ahí. Yo tengo un poco más de velocidad, güey, al hacer las cosas, güey. Ok. Es muy ligera, pero te ayuda. Las dos viejas aquí gimiendo. ¡Ah, que la chingada! ¡Pinches pruebas! ¡Va me salen! Con ustedes, ¡Va para con ustedes! Muy corto, güey. Me sale muy en corto. Ahí va Barro. Que descansa, güey. Tengo que conmigo todos los días. Le pegó al motor. ¿Dónde hay otro motor, güey? Acá, donde estoy reparando yo, güey, enfrente de la casa. Ahí viene por mí. Uy. Ya casi lo acabo. Yo traigo adrenalina. ¿Quién más del árbol es el que está correteando? Ya me tiró. ¿Dónde te tiro? Ya vi. Que voy por la puerta que está enfrente, güey, la voy a la voy a dejar un toque. Déjala a un toque, güey, no las abras. ¿Lo abro? No la abras completa. Déjala hasta que nomás llegues y un clic, a que falte poquito para que se abra, güey. O si... para el que está yendo a la puerta y allá. No. Suéltala. Va a tunelear, güey. De todos modos me pueden ver, ¿no? Por la realidad de familia. Andrew, yo te diría, quédate aquí, güey. Vamos, bueno. Ok, bueno, ahí viene. Que venga el cagua, güey. Ahí viene para acá. Voy a hacer que me vea, güey. Báilale. Ok, ahí viene. Báilale, tío. Ahí viene tira, conmigo. Yo voy por el árbol. Se regresó. Ahí hay un güey, tío. Oye, puto, no me ves. No mames, Andrew, neta. Ayuda. No, pues es que a ti si te cuelgan ya mamaste, güey. Salga, culera, salga. Aprovecha. Pues vamos a aprovechar, güey. Pero aguántala, güey, ando. Sí, no mames. ¿Para dónde va, güey? Vámonos. Va para donde están ustedes. No te despegues de mí, tenemos velocidad. Uy, la marea subió. Te zurraste, ¿verdad? Sí, vi que la madre. Espera con nosotros. Ok. Listo, ya sé, güey. ¿Un Strider? Dime que alguien está viendo, güey. Yo, güey. Ah, sí, te estoy viendo, güey. ¿Qué estás haciendo? Skibiri pa 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 yes 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 skibiri pa 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 pa. Ay, güey. Alzo te tira. Estoy aquí pegadito a esta madre. Aunque lo tire, no lo alcanza a levantar. Ahí le vi el humito, güey. Ay. Pa 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 pa. Yes. Skibiri pa 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 pa. No mames, pinche fregotorre. Tardó un ting en caerse, güey. Nah, yo creo que ya no va a venir para acá, güey. Nada, ya no va a ir. A ver, voy a abrir el mi stream en mi teléfono a ver los pinches comentarios si es lo que pasó o no. Ay, cómo joder. Tengo fíjate, terror, apagador, claustrofobia. Hijo de la luna. Ah, tenía manitas, con razón. Tenía manitas. Es que así se llama. El reparador es cuando consigue un cierto porcentaje el motor, su radio de terror es indetectable. ¿No sabes? Ay, por poco. Cada vez que un generador. Del manita. No, sí, nadie ha escrito, así que. Uy, güey, no mames. No hay pedo. Me surré, sinceramente, dije, no, ya fue. El estado indetectable durante. Yo también, cabrón. 15 segundos. Me falta otro glifo de esos azules. Ya encontré uno, güey, pero no mames, güey, qué chingados. A veces te aparecen las marcas en el suelo como marcas de sangre, pero azules. Puedes verlas así. Cagua. ¡Ew!
No te descargaste el Second Extinction, ¿no? No, nomás lo reclamé. Skiri pap pap, skippy para pap, para pau. ¿Qué pedo? ¿Crees que los putos sientan que el Beto no le apache para que hable y habla solito el. No, tal vez sí le apachurré yo, güey. El otro día le estaba platicando con Pedro de, ¿le podré cambiar el sonido de este? Pero me dijo que con este mismo chip que tiene, yo creo, él cree que no, porque muchas veces estos pinches chips vienen como que con una sola de esta. Un solo audio, no le puede y no se puede modificar a menos que lo resetees completo el chip o le cambies el chip. Pero me dijo, ponle un Arduino, güey. Buena idea. Ah, bueno, con Arduino sí. Le puedes poner hasta los audios de cualquier cosa que. Voy a conectar al Godzilla a la Uy. computadora, güey. Cada que llegue una notificación, el Godzilla haga el sonido. Estaría chido. No llegamos, güey, no Estaría llegamos. cagado. Dale, listo, Andrew. Pues qué puta mandí, puto cabrón de la mandíbula me estuvo siguiendo todo el tiempo que estuve El el manitas. cangrejo. Sí, güey. El de la mandíbula estuvo chingue, chingue. Y eran tres, y te diste cuenta, nos matamos dos. Sí, güey. Skibidi bap 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 Perú bap, Lover. yes. Perú Lover, güey. Había un güey que se llamaba Perú Lover, güey. ¿Qué Perú Perú Lover? Lover. Ahí sí está Ahí el está, Perú Lover. Perú Lover. El tercer mundista. Todos somos tercermundistas. Excepto Andrés, ese güey vive en primer mundo. ¿Qué tal tu perro? Andrés Manuel López Obradón. Y raza, ya compré mi Andrés. boleto para ir en junio. ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Para allá, para allá? ¿Y si ¿Para no va a ver ustedes? a nosotros o en él? ¿A ustedes no? Ah. Entonces no venga. ¿Quieres Ah. ir? Nada, sí, se va a ir. ¿Quién me habló, puta madre? ¿Cómo chingan? Ya sé, Ay, güey. pensé que era un mensaje de quien creí que no iba a ser. Pero Lo me que habla la equivoqué. verga. ¡No, güey! ¡Del SAT! Ah. ¿Qué pedo? ¿Qué? Porque verga el pinche forum, güey, un evento donde salía Sonic, Mario y la pinche vier la Berlina, güey. Están perros los crossovers, ¿a poco no? Iniciando el mes de día del niño, güey, pinche crossover, güey. Berlina, güey, que pinche, pues, chingadera, que asesina todo el pedo, güey. Mario y Sonic, güey, qué pedo, güey. Y me quité la barba, güey. Inga su madre. Me quité la barba. La tenía de Chucky, dice. La NEA, ¿qué perks tiene, güey? La NEA tiene que ir equilibrada con calle y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero están Evasión buenas. urbana. Evasión tranquila, creo Evasión que era urbana, güey. urbana, ¿no? Es la evasión Sí. urbana. Queda equilibrada, evasión urbana, Mira, de queda equilibrada es calle. cuando te caes de una cierta altura, por más alta y mísera que sea, corres en vergüenza. La de con calle es te agachas y caminas muchísimo más rápido. Ya no les dije, voy a ver la Y el película de. de donde sale un pinche grafiti y todos los objetos que tengas aguantan un chingo, Ya aguantan vi la más. película, güey. Y No vi, güey. si estamos cerca tuyo, haces que nuestros objetos duren más también. Ya vi la película, raza. Ya la vi. ¿De quién? ¿De Mario? ¿Ya la viste? Del Mario. ¿Viste Del Mario. las escenas post crédito? Sí, tan pedorrilla, güey. ¿Viste la de con donde sale Link? No mames, güey. Está pedorra, güey. Qué Sí, güey. güey. No vale verga. No. Pues está chido, la está muy perro, güey. El pinche de este, güey. ¿Por qué no mames? Sale de todo, güey. Sale un Partida montón de. encontrada. Sale un montón Empieza de Easter egg, güey. habiendo. De un putero de juegos de Mario del pedo. Está muy cabrón. Sí, güey. Un ñomchina.
¿Qué pedo? Es que le puedo quitar la mandíbula de abajo al Godzilla. ¿El Godzilla? Y así en lugar de traerme un Godzilla, me trajeron un Godzilla. ¿Qué Godzilla? Ah, huevo, muerto. Ni modo, te irá mejor en el anexo. Acuérdense, hay trampilla cerca de la cabina principal. ¿Y cuál es la principal? La verga, mijo. Espectro. Donde sale el sótano. Ay, espectro. Espectro. Patrono. Patrono. Ay, hijo de puta. Espectro, hijo de puta. Yo no sé cuál es la trampilla, mijo. Espectro, hijo de puta. Espectro, hijo de puta. Gato, madre, que me agarraron a un güey que iba con bolsas. Venga, su madre. Ay, no. El mapa del artista. Mi amor. ¿Y qué era el artista, güey? No, es el espectro. Yo soñé que les dejaba. Aquí un hijo de la chingada abriendo una caja de. Ah, ese es el arru. Ahora les tocan skin de verano al artista. Pues aquí va a ser el Andrés. ¡Ay, le tiro un maleficio, loco! ¡Carra madre, corre! ¡Qué buen bug! ¡Aguas, locos! ¡Vete a la verga, si me vio! ¡Ay, vamos para abajo, güey! ¡No mames! Y el jefe va a ser acá, no, si lo hacemos aquí también. No, como que miedo a los tanates. Tiene un maleficio, aparte de tener tanatofobia, tiene un maleficio. Aquí anda cerca de donde yo estoy, güey. Tiene miedo a los tanates. Yo se lo quito mientras. El destro de quién es. Y que se atiera embrujado a la vez. Hola. Hola. ¿Qué onda? Hola. No, yo voy a estar los Santana, güey. Bueno, mal me vino a buscar, güey. Los Santana Ingue, su madre. Esto ya le quita maleficio, ¿cuál? ¿Cómo que no sabes? Sáquenlo de aquí, por favor. ¿Quién entró? Sáquenlo por ahí, sáquenlo de aquí, por favor. No se ve quién es Carlos Santanagot, güey. ¿Quién es, güey? Hijo de la verga. Herejía. Hereje. ¿Quién es Josh? Tiene Adon. Ok, arma agarrar el pujala así. Tiene addons para hacerse invisible más rápido. Aguas, loco. Había un pendejo. Yo voy por ti, Raúl. Y se hizo invisible para irlo a corretear, sigue corriendo, Andrew. Es que, güey, se hace invisible en chinga, güey. Sí, es un addon para hacerse invisible más rápido. Ya me dio un vergazo, güey. No, ya me cargó. La verga. Provecho. La verga. Ya, chingó su madre. Vamos a empezar con su... Uy. Con su tontería este, güey. Hay que estar cerquita para... Ya fue, yo va. Ya valió verga la perca. No sé si es como Zuna o Roboros. Está aquí cerca mío, escucho su respiración. Ya le pego el motor. Ese, güey. Solo hay dos de estos cabrones, ¿va? Sí, ya está ahorita. Roboros, ¿dónde están ustedes, güey? Ajá, los robots. Acá, güey, picando cebolla. Ah. Tú sigues reparando ese. Picando cebolla. ¡Ah, cabrón, aquí está conmigo! Me da tiempo para curar al Andro. Sí, please, para quitarnos tanatofobia. Hijo de la verga, güey. Sí, güey, le sacaron algo de la... Parece que me estás despejando a este cabrón. Y antes estaba mucho más cabrón, güey, tanatofobia. Ahorita está bien nerfeada. Ah, sí, antes era una... Ah, no alcancé a curarme. Y créeme, güey, las pinches partidas jugué con tanatofobia. ¿Le pegó? Eran una puta, ¿le pegó al güey, motor? Güey. Aquí está conmigo. Y pítale un café mientras. Te estoy viendo, perro. ¡No! ¿Por qué no lo bajó? ¿Por qué no bajó este? ¡Vete a la verga! Nah, ni pa' qué me muevo, güey. Tengo esta mamada. Nah, sí le pegó al motor, güey. Mira,
Mira, creo que el de la ofrenda de la neblina la puso el espectro, güey. Efectivamente, es para que no lo viéramos, güey. No mames, casi acababa este pinche motor, güey. De verdad, tengo que recordar que no tengo chungo. No he dado ninguno, güey, no deja el cabrón. Ya no voy reparando uno, güey, apenas. Vayan por Beto, madre mía, güey. Voy. Listo. Que el Andro acabó uno. ¡Vamos, aquí está todo! ¡Hola, a ver, aquí está, güey! ¡A huevo! ¡Por el patio! ¡Eso! Perdón. Lo que dijo el Kawa, güey. Ya estoy viendo los picos, auxilio. ¿Por qué le ganamos en la cuenta salada yo, por fin? ¿Dónde está esto? Ya me descolgaron, güey. Me sudó el Anastasio. ¡A la verga! ¿Todo eso lo regresó? Sí. Repárenlo, me va a agarrar la tula a mí, güey. Me lo voy a llevar al otro lado del mapa. Tú déjate. Jefe 3, lleva tu que jefe. F2. Güey, qué mamadota es. Lo escribí y lo alcanzó a dar el hit, güey. Qué buen culo. Acierto, hay que curar. Vamos a territoriales. Oye, te vas. Cúralo, Andrew. Pinche Andrew nomás se me quedaba viendo el cabrón. Me la ando, ¿y ahora qué hago, señor Stark? Sí, güey, literalmente. Con ustedes, invisible. Ok. Sepárense. Va por el que está caminando. Ahora agarre a uno en vez de a los tres. Va por el que está caminando. ¿Eh? ¿Que yo qué? No, pues el que está caminando del lado derecho. Me lleva la chingada. Bueno, por ahí vi que se fue. A ver, voy por. Acabo de romper un palén. Ay, le logramos. No mames, Andrew. No, lo viene correteando. No, pero. No lo lleves hacia el cagua, güey. Oh, aquí hay una grieta. El Andro cambiando de dirección, güey. Es que así debe de ser, güey. Ya valió verga, chinga todo. Ni que gritar, güey. No sé ni qué trae. Ahí está el grupo en territorio. Mano. Oh, no. Allá va el monstruo, güey. Para acá está, acá está. Me muerde una pata, güey. Pinche culero, hijo de perra. Ayúdame rápido, A la verga, ¿por qué me marcaron dos ganchos, güey? Dije, no mames, colgó a dos cabrones, ¿o qué pedo? Pues si me ayuda y me va a matar a mí, güey, la verga. Espérame. Ahí voy por él. Espérate, estoy tratando de reparar este motor, güey. Yo voy por él. Voy, te brinco paro, güey. Vale. Mister. ¿Por qué me...? ¡Hijo de la verga! No mames, me dejó... ¡Uy! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Quédate quieto! ¿Se viene, güey? No, tranquilo, güey, tranquilo. No, está acá conmigo, güey. Pero hijo, me está llegando, ¿no, güey? Ahí está, ahora sí, corre. Ay, no mames. Acá está conmigo, acá sigue conmigo en main. Ay, qué mamada, güey. Tiene terror contagioso. Me va a colgar en el mismo gancho que me va a colgar en el mismo gancho en el que me colgó ahorita, güey. Mendigo perro, güey. Andrew, por favor, no lo truenes. Creo que ahí va con ustedes, ¿eh? ¡Chinga tu madre! ¿Por qué medio llega a mí? Mendigo perro de bajado de mar, güey. Mendigo perro rastrero. Ah, hijo de toda su perrísima madre, güey. Al chile sí, güey. Ah, no más. Cambia de arma y vuelvo a poner esa pose, güey. Valió verga, raza. Ya me van a meter la verga. Ya, a la verga. No me jale el pelo. Ah, ya vi. Ah, vale. Ya me mató la verga. Tampoco no le gusta que le jale el pelo. Me la mató el tatón. Perra madre. Ya, ¿por qué no están saliendo los killers tan pasados de verga, güey?
por el cabo. Son chulas de puercos, güey. Está bien. Ah, se olvidó que era Spooky, estaba aquí. Sí, ¿quién es Spooky? Hola. ¿Mete unas persas o qué? No puedo jugar. ¿Sigues con eso? El... Sí. Ay, dale. Yo 11%. No, no. ¿Y cuándo lo tienen que entregar o qué pedo? El 17. Ay, tiempo. Es que ya tengo que... Ahí viene Kawa. No. Aquí yo estoy, va. Ahí va con ustedes, ahí va con ah, ustedes. Sí, viene para acá. Vale, invisible. Deja que venga conmigo. Sí. Está conmigo. Corre por Arrow. Dale, Damon, ya está con el Kawa. Ven, chiquito, chiquita la tienes, puto, ven. Chiquita la tienes. Tengo que recordar que chungo no, que chungo no tengo. A la verga. Si sí tienes chungo, si sí tienes. No, no tengo, no tengo, no tengo. Si sí tienes, si sí tienes, si sí tienes. Ah, valió verga. A la verga. Bueno, lo bueno es que si me cuelga ya puedo activar mi otra perk si me descuelgan. ¿Liberación? No. Ah, la verdad. Liberación no se puede usar en segundo cuelgue. Libración. Vibración. Vibración, calibración. Vibración. ¡Chinga su madre! Erosión. ¿Qué? ¡Joder, tu perra madre! Erosión. ¿Te está correteando a ti? Erección. Pues sí, güey, nomás. Deja, voy por el cago entonces. Ay. Nomás viene, güey. Yo vacío. Ay, mételo. ¡Ah, no mames! ¡Qué, güey! ¡Ya había completado! Nah, ahí viene por mí el puto, güey. Yo vacío. La Spooky me había sacado de onda, güey, con lo que dijo. ¡Libera el cagua! ¡Libera el cagua! Coitación. Cortación. ¡Va a ser intercambio de gancho, loco! ¡La verga! No hay pedo, güey, tú vive. No, es que yo no tengo chungo, loco. Y mi segunda perla no la puedo usar a menos que esté curado. Valiendo verga, güey. ¡Vuelta, Tony! Yo me voy. Ahí te ves. Sí, güey. Se iba a dormir. No, mentira, recupérate. Déjame, voy a meter mejor. No, déjale pregunta. Bueno, tenemos un espacio por el que guste. A ver, pinche cabo, güey. Corre, corre la verga. Y estos, güey, bien tirados en el piso, güey. A la verga, güey. Ese pinche brincote que se aventó, ¿qué pedo? El brincote. Pues lo vi que agarró un chingo de vuelo para pegarte. Ah, es que cuando se sale de sigilo, sí le da un boost y se hace el golpe largo, pues más. A la verga. Ya, si tienes a la verga. Sí, güey. Ah, no me faltan, güey. Del juego que hablamos, ¿verdad? Sí. Dime si tú miras la trampilla, güey. Porque se supone que debe aparecer aquí cerca, güey. Sí, pero pues no, va a aparecer cuando nomás te uno, ¿qué no? Sí. ¡Ah, no mames! ¿Te agarró a ti? Sí. ¿Entonces qué? ¿Ya listo, mister? Ya, no me respondió. Va por ti, güey. Luis ya se quedó bien. Ahí está a tu izquierda. Ya lo vi. Me veo como mitad. Llega perro. Llega perro. Llega perro. No mames. Lo bueno es que estabas en el edificio principal, loco. Por eso dije, mejor me voy a meter, güey. Ganó, güey. Lo logró, señor. Oh, ¿cuál gané, güey? Nos puso una verguiza el culero. ¿Pero te salvaste, sí o no, puto? Pues sí, güey, pero no mames. ¿A qué costo, dice? ¿A qué costo? Todo lo perdí. GG, al chile sí. Bueno, ya voy a dejar aquí el stream. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Nos vemos hasta el lunes. Ah, cierto, ya el lunes es clases, ya vale verga. Pero ánimo, gente. Bonita noche. Nos vemos. Hasta la próxima.